Hugo se ha ido y me acabo de dar cuenta de que detrás la silla de Hugo es un Pikachu también. Me acabo de dar de que sí. La... sí. Pues Manuel, ya estamos en el aire yo no puedo hacer la intro que no se me ve. Métele caña a esa intro poderosa para esta gente. Eh, cara, ahora es una presión increíble. Juanma, una Dale. Increíble. Eh, bueno. ¿Te imaginas que ahora? Hola chicos. Estoy aquí con alergia buenas tardes. Súper depresiva. Bueno, bueno chicos. Vamos a hablar eh... de un libro. Estamos aquí en un directo más de Guardians Adictos. Vamos a hablar en esta ocasión de los CSMs. Vamos a hablar de los destacamentos. Y para ello estamos aquí Juan Mayo, como siempre. Y tenemos a dos invitados muy sexys. A Hugo, que le estáis viendo ahí en su flamante webcam. Así me gusta. Con la camiseta de Conclave encima. Así me gusta. No Porque como Hugo. tú, ¿sabes? <laughs> Igual. Y, ha sido y, tenemos, y tenemos a nuestro amiguete Raúl Cazoncillos, que es compi de, de Memento. Y es amigo nuestro hace tiempo. Y, y también juega a CAF, así que bienvenido, señor. ¿Cómo estás? Hola, bueno, chicos, ¿qué tal? Ra Raúl Cazoncillos, ¿es el apellido o es el mote? No, no preguntes, no preguntes, ¿Ah? son no que eh. no. no hace falta ya. saber. No, es no, el mote más razonable. Yo respeto a tope, más que más literal, fácil, ¿eh? literal, Yo me a llamo. Me encanta contar mis intimidades, tío. <laughs> sí, sí, sí. Es es, es puro. Es <laughs> tiene y bueno, tiene chicos, material para vender. Y bueno, como pasó en el vídeo de Orcos, al final entre destacamentos y unidades nos vamos a enrollar. Entonces en este vídeo solo vamos a hablar de destacamentos. Lo que pasa es que al final indirectamente siempre acabamos hablando de unidades. Lo bueno es que tenemos a Hugo, que le estáis viendo todo el rato, muñequitos por la cámara. se Es una persona muy especial. Espera, 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 espera. Dios, ya no le ves. Porque te ha pegado y se ha ido. Nada, chicos, a mí no, no me veis que no me funciona la camo y no quiere funcionar, así que os he, os he dejado a Manu y a Hugo, que es guapísimo. Y Raúl y oh, yo, pues, verdad. hablaremos de es fondo. Ver, es verdad, es verdad, que además te he felicitado, Raúl. Hoy es el cumpleaños de Raúl. Anda, no ¿Sí? Felicidades. Sí, sí, muchas gracias. Felicidades, tío. <risa> <risa> gracias, gracias. Y te regalo, un es del caos. Sí, Menos sí, sí, que es que mal como... que, que ha salido guay. Imagínate que sale el caos súper triste. Por cierto, Pero, no, chicos, no, pues, aquí, es... No vamos iba, a aprovechar, no vamos a aprovechar ahora para que nos digan si el sonido de los cuatro es bueno, para que yo lo regule, porque luego sí si que lo subo y en los comentarios lo único que veo es arreglar el volumen y joder, ¿Sabes? Es verdad, es verdad. Chicos, Ojo. Decirnos, decirnos un poco ahí si, está, si va la cosa bien. Y si nos oye bien a los cuatro, por favor. Es. Bueno, yo tampoco he hablado, así que solo se escucha alto a Juanma, como vale, siempre. Como siempre, pues me bajo un poquito. Vale, me he bajado. ¿Qué tal ahora? Hugo, un pelín bajo. No voy a subir la voz. Vale, espera que subo un que poco a Hugo. Juan. Sí, voy subiendo. Más que nada, antes de empezar con el, la charla larga, que se nos oiga bien a todos. Sí, hombre, lo que sí. quiera disfrutar luego la gente en YouTube y que tenga su. Mejor de ajustarlo bien, claro. Está claro. Vale, es, me última. he bajado yo vale. y he subido a Hugo, ¿vale? Vale, a ver si ahora me escucháis bien, chicos. Yo iré toqueteando hasta que, hasta que sea elisir en vuestros oídos. Elixir como el Blue Live. <laughs> sí, el Blue Label es una cosa. Vale, Manu, te voy a subir el volumen porque está bajito. Excelente. <laughs> que, bueno. Si nos pagaran por ser subnormales... Tendríamos más Maserati en la ver, puerta. Yo, espérate que igual lo tengo yo bajo de, de aquí... de Bueno, te he subido yo un poco igual, ¿eh? También. ¿Te pero te bueno, ves? que nos vayan diciendo. Escucha sí. guay, vale. Pues bueno, la verdad, pues chicos, es que tenemos motivos eh, los jugadores del caos para estar contentos, porque creo que ha salido un códex muy, muy chulo. No sé si roto, ¿vale? Eso habrá que verlo, sobre todo el jueves que tendremos los puntos. El lunes haremos el segundo monolitos y doritos con las datas y tal. Pero al menos a nivel de destacamentos, creo que tenemos ocho, nada más y nada menos. Y creo que hay dos, tres que están muy, muy bien. ¿Qué opináis vosotros? Son nueve si cuentas en Pro Children. Yo creo es verdad. que puedes jugar la mayoría. ¿eh? La verdad es que estoy muy contento, la variedad está súper bien. Joder, creo bueno, que todos, cuando, cuando lees el. el... Pasado... Perdón, no, no, ahora dices ahora es tú. No, no, ahora, tú. no ahora, ahora yo no quiero. Vale, entonces <laughs> que cuando, cuando ves el, el, cuando los destacamentos, siempre que los lees y lo vas repasando, te llama la atención algo de cada destacamento. Sí, sí, sí. Y dices, ah, mira esto que chulo para jugarlo. Ah, mira esto que chulo para en nuestro destacamento. Ah, no, mira esto sí lo podemos ver. A ver, Caos es un código que... muy, muy grande. Entonces era fácil que hubieran hecho como con tiránidos o como con marines. Que al final, pues puede sacar el destacamento de los tíos de rojo, el destacamento de los tíos de verde. Y al final todo mm. el mundo tiene su cabida en su destacamento. ¿no? Yo creo que lo peor que os podría haber pasado, que yo creo que no ha pasado, es que hubiera un destacamento estúpido. De sí. fíjate, eh, la unidad de patatas rojas eh, tiene más 5 al ataque de ir fuerza y daño. Y Entonces, todo el mundo llevará esa mierda y hacer listas con otro destacamento. Lo ibas a hacer al final, porque es tu army. Te gusta probar cosas diferentes, pero uh -huh. vas a tener la sensación de eso: 7 de estoy jugando este sabiendo que el vecino de al lado es mejor pero sí, me, me da la sensación de que está bastante equilibrado hay alguno que te gusta más y otro que te gusta menos pero no hay uno que digas, este está roto hay que llevarlo Uf, yo discrepo un poquito contigo mano hay uno yo creo que simplemente es demasiado Fu... en fuerte yo creo que es el de que Basto está, pero pero creo que, es, que está más fuerte y, y ya también discrepo contigo creo que hay dos destacamentos que destacan un poquito en el tema competitivo pero que los ocho se pueden jugar. Es decir, sí, sí. tú los ocho lo plantas, lo plantas en mesa y no te vas a comer un 20-0 eh, contra cualquier army en la vida. ¿Vale? O sea, no vas a jugar un match de, 100... de empantanar toda la mesa y aburrirte, porque vas a tener siempre mecánicas súper chulas. O sea que creo que cuando juegues los ocho destacamentos, con nueve con el Emperor Children, a ver cuándo lo sacan, vas a divertirte, te lo vas a pasar bien y vas a jugar competitivo. Ahora. ¿Que ¿Quieres ir a lo más fuerte para jugar por equipo o un individual? Creo que hay dos, incluso tres destacamentos que destacan por encima de la media. Sí. Estoy de acuerdo con Hugo. Completamente. Pero, pero si tienes tres o cuatro destacamentos que destacan. Que eso está muy es, bien. Es, es exactamente bien. lo que os he dicho que, que está bien. Efectivamente. Lo que no estaría bien es. Sí, sí. Todo el código es mediocre. Eso es. Y de repente que el destacamento de Bastor fuera. Todos tenéis que llevar esto. Porque si no, el code no tiene sentido. Eso no ha pasado, sí, por, ¿no? ej por ejemplo, Raúl ha dicho que para él el mejor es el de Bastor. Para mí no. Para mí es otro. O sea, cuando ya hay, dos ya hay discrepancias entre dos jugadores, eso es una buena señal. Eso es ya. bueno, sí, sí, sí. Ah, bueno. Eso es bueno, ah, eso me A eso me refería, sí. Sí. Con lo cual que no es, no es como Necrones, que es Canopte, 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 Hiperkirta, Canopte, 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 ¿sabes? O por ejemplo el orco sí, que, vale, que se, jugar, la sí, o por ejemplo el orco que han salido dos que son incluso un poco parece, no, hay que, hay que ver cómo madura todo, ¿no? Pero parecen abusivos. Mm. No creo que el, el caótico tenga. Una mecánica abusiva, que haya, haya rivales que no puedan hacer nada y demás. Al menos las partidas que yo estoy jugando y estoy probando. También faltan puntos sí, y faltan más de lo que hemos probado viendo cosas y, y probando. Vamos a probar lo nuevo, vamos a meter esta unidad porque a ver qué hace. Pero sí si es verdad que de lo que hemos probado no es un. Vale, te inundo la mesa con 120 boys y no puedes hacer nada. Es, claro. un, son, es un army que, va, que te ha recibido cariño, que tiene muchas opciones y que se va a poder jugar perfectamente. No es un match y tampoco es un destacamento de o de bullies o de, orda, de orcos. O sea, creo que es algo equilibrado, algo bien. Que a un buen jugador le va a sacar muy buen rendimiento y que te lo vas a poder jugar, te lo vas a poder pasar bien en todos los niveles. Sí. Y de creo hecho, que eso es lo mejor que puede hacer un code en un codex. Hay una expresión que me hace mucha gracia de Grimmir que me dice que es un codex honesto. O sabes que no tiene una mecánica tóxica de la que puedas abusar y cosas así. <coughs> Tiene mecánicas guays, tiene cosas buenas. Por ejemplo, yo creo que Hugo y yo coincidimos en el mismo destacamento que nos gusta mucho. Raúl le gusta el de Bastor. Y yo creo que Manu ahora llegaremos a él cuando lea, el de Abadon, creo que es el que le va a gustar a él, porque le va a recordar un poco a la Gladius. Entonces, eso es muy guay. Sí. Es que hay mucho. Ver, ese, ese, ese me ha gustado mucho, pero a mí el de los Chaos los con correr y cargar. Ya. No, el, caos, de ¿eh? sí, sí. el de corsarios. El de corsarios. No, Me parece la polla, pero el otro está todo, muy guapo y también puedes correr y cargar. Y tiene movimiento y, reactivo, al primero, el... hay cosas feas. Pero bueno, estamos aquí spoileando, como siempre. Bueno, sí. sí. Primero, vamos Me a la. Ahí. Vamos a la habilidad de la facción, ¿vale? Que es los pactos oscuros. Eh, básicamente, cuando vas a disparar o a combatir. Eh... Haces un pacto, ahora tienes que lanzarlo antes de empezar a disparar o combatir, lo cual es un pequeño nerfeo porque uh -huh. a mí ya me está pasando y seguro que os ha alguna prueba, que hay veces que vas a perder alguna mini por el camino antes de pegar o disparar. Mini, pero ya o no unidad. Antes. o Unidad. O unidad. <laughs> eh, haces un chequeo de liderazgo, eh, si lo pasas, eh, no pasa nada, siempre vas a conseguir los, los beneficios, ¿vale? Que es elegir entre lethal hit o sustain. Pero si lo fallas, te comerás un de tres mortales, aunque siempre vas a tener el beneficio, ¿vale? Uh -huh. Y la segunda parte es que, esto también está bien, y yo creo que se puede encontrar una mecánica guay como la que vimos, Hugo, de los, de los flamers sí, y la la Sí, la primera idea que... de. Bueno, ahora lo contamos, sí, vale, vamos a Que puedes utilizar eh, Corn Berserkers, arena rúbrica, Plague Marines o Noise Marines, eh, pierden la Keyword que tengan por su, por su libro, ¿vale? Y ganan la Keyword herética starts con lo cual se benefician, eso. Se, se benefician de los bufos y se benefician de, lo, de las estratagemas. Uh -huh. Que está muy bien porque, sobre todo, hay, hay algunos destacamentos y algunas estratagemas que pueden combar muy bien. ¿vale? Los Noise Marine todavía no sabemos nada porque no han salido data. Así que a día de hoy no sabemos qué pueden hacer o qué no pueden hacer. Eh, los Prigmarine Marine ya sabemos todo cómo funcionan en Death Guard, que son las unidades grandes. Con FP muy fuerte, con unos lanzallamas bastante buenos, una unidad que es buena en combate y en disparo. Los marines, los rúbricas, que son los lanzallamas de toda la vida, los rúbricas estos asquerosos de la muerte. Y los berserker, que no le importan a nadie. <risa> Básicamente. <risa> vale, pues si queréis, voy a bajar y nos vamos al primer destacamento. A tope, el que le va a gustar a Manu, ya verás. Que lo tenemos aquí. A ver, que veo que se cuadre bien aquí en el direct. Vale. Este es el, de, el que vosotros llamáis de Avalon, ¿no? Este es el de Avalon, sin sí, veteranos de la guerra eterna. Eh... No, no puedo mirar a la pantalla porque está el puto Hugo sacando muñecos, tío. Vale, venga, si eh... queréis empiezo yo con eh... este, chicos. Y Manuel nos cuentas tu opinión. Como jugador no caótico de momento. ¿Venga? Que igual, igual, igual te encandilan y te unes a. No, a no, ver, si no, a ver, si los llevo si lo llevo, si los llevo los solo Dice que se de... oye, que se oye muy bajito. Voy a subiros a todos, menos a mí, que a mí se me oía muy fuerte. ¿Vale? Eh, vale. Lo que decía es que a mí me gusta. Caos. Yo lo sabe yo. Es, aparte de la sopa caótica, me parece el mejor combo de alianzas del juego. Me parece la hostia que puedes meter CKs, nurletes. Eh, o llevando CKs llevar mierdas infinitas. O sí, el, poder, la... el, poder llevar, el poder llevar lo mejor de cada casa, ¿no? Se dice. Sí, que a mí por eso me gusta también el Dark con el Drukari. Parece que le da un toque muy guay. Pero más allá de eso, realmente. Y de hecho, en novena jugaba Barlecos con, con Eldar. Es que a mi Aliar me gusta mucho. Y creo que esa parte es importante y es muy buena. El problema es que, por ejemplo, con Clave tenemos muchos caos. Entonces, yo hacerme caos no tiene sentido. Pero, por ejemplo, para el Team Spain igual es una opción. Quién sabe, quién sabe. Pero por lo pronto, este destacamento a mí me. me gusta. No sé si me gusta más que el otro, pero me gusta. Sí, al final tiene una, no habilidad, una habilidad muy muy buena, y de hecho con ¿No diferentes, diferentes mecánicas se puede llegar a spamear esta habilidad y lo que te hace es que al principio de la fase de mando eliges una unidad enemiga y directamente tienes un out of Moment, ¿vale? Todo tu ejército con la clave erética starters, excluyendo los cultistas, ¿vale? Que son los Dame, eh, pueden repetir para impactar. Es que esto directamente es un bufo bastante fuerte. Vamos, voy a dejar una cosa clara, Juanma. Aquí somos herejes. Aóticos y mierdas. Eso de Oath of Moment, pollón. ¿Eh? Focus, de, odio de, focus de odio, como lo quieras llamar. El focus da igual. de odio. De hecho, Ahí a partir está. de ahora, los marines tendrán focus de odio del suyo. Exacto. Eso es. Es diferente, ¿no? Efectivamente. O sea, me parece que es una mecánica cojonuda, más allá de que el full reroll siempre es bien, evidentemente. Pero, por ejemplo, trae, comparándolo con sus amigos los marines, yo siento que el marine no explota tanto el Oath porque no tiene tanto sustain ni tanto letal Al final, ah. la regla de army vuestra es esa. Más allá sí. de que cierta unidad también lo tenga. Es que todo el mundo va a tener una de las dos. Y Marines no todo el mundo lo tiene, evidentemente. Hay algunas unidades que tienen o tienen el combo de, de los agresor o cosas así. Eh, o sea, el del, el del Fire Discipline, creo que se llama. O sí. Fire Voltaire, ya no me acuerdo ni cómo coño. La, antigua, el... la antigua disciplina Volta. Sí, eso es. Y aquí en cambio vosotros lo tenéis por destacamento, o sea, lo tenéis por regla de facción. Entonces, yo creo que lo vais a poder explotar muy bien. Más allá del recurso importante que es... Esta unidad le remito con todo... Vale. Mm. Pues me haces daño, ¿no? Entonces, pues eso, eso por lo pronto me parece que es un, un, un mejor bufo. Hombre, es que partiendo de la base de que tenemos una de las mejores, para mí, reglas de facción, que es la de que todo tenga sustained o, o, lo, o letal y que lo elija yo a mí me parece que es una de las mejores reglas de facción es que yo no es que sea de las mejores es que es, siempre es útil siempre claro por eso y versátil entonces uh -huh. o sea, por ejemplo las cartas ¿Cómo? de custodes también son siempre útiles y versátiles porque además de hecho es lo mismo pero uh -huh. a ti te aplica disparo eh, no sé eh, yo creo que es mejor bueno, por ejemplo comparándola con otras mecánicas muy buenas como o por ejemplo la, la de tiránidos. o la de tiranidos bueno. yo estaba pensando en el Eldar y la hermana pero es que el Eldar y la hermana Necesitas cosas tú solo haces pulso un botón y tengo letal sí eh, bueno tal. y sin pulsarlo digo oye quiero letal bueno eran sí, era bueno. era los botones no no, sí. no quiero botón no no quiero botón eh, sí botón no. eh, igual, igual votaron, me apuñala un poquito cuéntanos las mejoras anda vale antes las mejoras sí que os diría que por ejemplo Manu ya lo veremos luego y cuando lleguemos a las datasheets pero eh, puedes llegar a spamear cuatro Re -rolls, o sea, cuatro mecánicas para repetir impactar en este destacamento. vale, Uno por la el del destacamento, luego por una estratagema que veremos después, y dos por Datasheets, que es Abaddon y los propios Termis que se, se dan autoreroll a sí mismos. O sea, puedes hacer una cantidad de rerolls por lista brutalísima. Ya llegaremos con eso. Pero y, para... y Abaddon lo da en Aura. O sea... Y Abaddon lo da en Aura. Pues eso es que te puedes repetir toda la lista. ¿Sabes? Uh -huh. eh, uh -huh. Mejoras yo tengo que decir que las mejoras como que están muy muy enfocadas la gran mayoría a los lords vale a los lords de lo, casi del casi todo casi todo casi sí. todo está es que es el héroe genérico de sí. de, de, es que, de caos es que, es que no hay es el héroe del mambo es que también lo entiendo o sea Ese. Es, O sea, el tío que se une a las unidades de pegar ya se ha elegido ya se ha elegido ya se lo que te salga de los huevos pero es o luego el, el lord en retro en retro sí, o, puede, o en el o en los termis de todo el mal. Pues mira, la primera Warmaster's Gift eh, tiene el nombre de Chaos Lord con martillo, ¿vale? Porque lo que te hace es que cuando pegas a la unidad que has marcado con el foco de odio, no le vamos a decir más el load porque se me pata jugo, eh, <laughs> y luego igual se tiran paracaídas aquí en Check Y Me Pega Tres Tiros mientras duermo. Ojo, eh. Ojo, eh. eh lo la que... cerrada. <laughs> me, le da crítica a al cinco más. Autoinclude, yo creo. Autoinclude porque vas si jugabas, a ir con los legionarios. Vos, sí, es muy tocho. Si juegas este destacamento en un una renom. unidad de legionarios en una unidad de legionarios, que repites todo para impactar, repites todo para herir en un objetivo. Se sí, sí. eh, sí, revienes claro. la, la, Lo... la clave es el herir. Que el herir sí, sí. Repetido, o sea, vas al 3, al 3, los 6 se explotan. Repetido todo. O sea, vas, mínimo vas a dar entre 6 y 7 impactos. Y luego vas a repetir todo para ir y los cinco hacen mortales. Sí, ahí, pues, a... me, parece, me parece curioso porque yo creo que lo han querido separar del, del Fire Discipline que decíamos antes de Marines normales porque que a mí me parece mejor la verdad, ¿eh? Porque si te está dando full reroll uno puede pensar joder, pues lo mejor sería que me dieras el, el Critical Hits, ¿no? No el Critical Wound. pero es que también tienes acceso a Devastating y tienes ac acceso a, a rerolls de ir por lo que esto puede bufarse más. Sí. Y como muy tienes muy ya Sustainer y Lethal por existir, entonces es que al final es que la unidad puede ponerse estupidísima. O sea, tú te coges Sustainer, ganas más ataques, o sea, con el full round, ganas más ataques y como sea legionario, que repites en objetivo, vas a tener mmm, explotar en cincos para Devastatings, más eh, repetir el Entonces el señor del caos se pone fino filipino. Muy gordo, sí. Sí, te sí te muy muy tantísimo, muy sí, sí. sí. No, chicos, no hay, no hay puntos todavía. Según las habladurías, dicen que, que salen pues sí. este jueves. Sí. Que salen este jueves, pero no sabemos. Hasta que James Workshop no lo saque, nada. Pero estamos, el... ahora mismo estamos probando con los puntos actuales. Normalmente en los codes pasa siempre lo mismo. Cuando salen, no hay puntos. Y luego la aplicación la actualizan cuando es la fecha oficial de salida del codes. Entonces, uh -huh. pues, ahora mismo. Lo que pasa es que también no suele haber grandes cambios, ¿eh? Cuando salió el Necron no hubo grandes cambios, cuando ha salido el Orco, por desgracia, no ha habido grandes cambios, y cuando <laughs> ha salido el Mech, por desgracia, no ha habido grandes cambios. Así que, podemos pensar sí, que, sí, que sí. no va. O sea, igual X unidad hace boom, más 20. Baja y hay unidades nuevas, quizás no sé. si sí es, sí es verdad que hay eh, Tau que salió eh, justo después de la Balance. Eh, ha habido cambios de máximo 20 puntos, 20 puntos, 10 puntos. Así que, más o menos, podemos hacer. Nosotros, o Juanma y yo, por lo menos, estamos jugando listas que en, de 1950 puntos, para, sí, más o menos, para variar. De hecho, estamos en un testito bueno, guay, ¿eh? eh wow, sí, sí. Estamos sacando ahí cosillas chulas. Eh, sí, sí, sí. La, la siguiente mejora es Eager for Vengeance. Esto es para Heretic Astartes Model, o sea que no hace falta que sea un Chaos Lord. Eh, excluyendo de nuevo a lo que sean cultistas, eh, el portador es elegible para disparar y declarar una carga en el turno en el que, ha, en el que se ha retirado, lo cual puede estar bien igual para algún príncipe demonio o algo así. Eh, ¿Sí? Cuando hace eso, si a la unidad a la que ataca eh, tiene el Focus of Hatred, este, el, el, el odio, ¿vale? Añades un más uno al impactar y más uno a la carga, ¿vale? Eh, bueno, no, es que realmente me gusta, pero no sé a quién ponérsela, o sea, ¿a, qué, a quién le pondrías esto? Yo os diría que Kao se muere muy fácil, se lo agarro no sorpresa, la y no se la pondría a nadie, porque estás dependiendo de que te tienes que retirar y cargar. O sea, vamos a ver. Tú vas a llegar, pegas un ostión y te vas. Este destacamento está como muy enfocado al foco del odio, pero también el rival puede jugar contra eso, ¿sabes? Sí. Entonces a mí uh -huh. por eso tampoco me termina mucho de convencer. A lo mejor Manu, que es una persona que le saca mucho provecho a... A estas habilidades, y eso puede ser que, que lo haga mejor, pero vamos, yo a mí me echo un poquito para atrás eso, igual que las estratagemas, por ejemplo, bueno, luego cuando las veamos, son muy dependientes del de foco del odio, al foco del odio, todas están mejor, el foco del odio, pero y si no es el foco del odio, ¿qué yeah, haces? Ya, ya, ya. El problema es que, claro, o sea, me imagino que la primera será cara, eh, porque esto sí que ya no tenemos ni puta idea de lo que valen las cosas, está entiendo que no será cara. Entonces, si es la típica mejora de 10-15 puntos de rellenar la lista. Ya, 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 claro. Pues, pues, okay. bueno, si no, no creo se que lo pones... Hostia, voy a meter a un señor del caos con esto, porque si no, no sé jugar. No creo. También, como ha Hombre. dicho Hugo, y creo que Revuelta me estará de acuerdo, jugar, jugar. Una lista de caos es como juego de Tronos. no te puedes encariñar mucho de nadie, porque normalmente salen, matan algo y luego se mueren bastante fácil. Yo acababa pero... con el ejército destruido, sí. ¿eh? Sí, 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 o sea sí, que... sí. Sí, sí. <laughs> Igual la yo jugaba a vasallar, hasta que en turno 3 tengo que haber matado todo lo que podía haber matado. Si no, aguantaban las comunas, pero porque. Eso sí, pero porque hecha, eso era es estúpido. Eso, demás, no, es, pero... eso estaba estúpido. Porque lo demás te hacen, te tiran un cupitajo y muerto. Vas sin invulnerable, sí, sí. los elegidos sin invulnerable, los marines sí, 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 sin sí, sí. Vulnerables... Bueno, ahora tenemos Armoros content, pero ya lo veremos. Vale, chicos, la Mira, tercera a decir... mejora. Eh, a ver, os cuento y ahora me diréis qué opináis de vosotros. Es una mejora que me gusta bastante. Lo que pasa es que tenemos problemas para empezar con personajes encima de la mesa. Esto lo que hace es que uh -huh. eh, una miniatura, ¿vale? Lo mismo de siempre, que no sea -Net. eh, Al 4 más, siempre que matamos un... Es que también es lo que decía Raúl. Siempre que matamos la unidad que ha sido objetivo del odio nuestro, al 4 más nos da un CP. Claro, es que normalmente se la vas a echar a la unidad que más miedo te da del rival y que quieren matar. Pero si yo lo sé, y sé que te va a dar un CP, sé que te vas a, vas a poder rolear todo contra mí, sé que vas a poder hacer un montón de cosas. A lo mejor te va juego un poco más pasiva, no le sacas provecho, y entonces mmm, esa, el ojo de Abaddon, por ejemplo, si te lo pones, pues no le vas a sacar partido. Por lo menos a lo mejor hasta que te hayas hecho encima en turno 4 que ya no pueda, me lo vayas a matar seguro. Yo creo que se puede jugar muy bien con... Yo creo que enfocamos un poco más lo del foco de odio. Yo creo Pero que tú es. ¿En tu fase de mando, como te lo comprendes? Claro, como, como yo lo hago en mi fase de mando, ¿qué, sí. ¿qué hay en un objetivo que quiero ir a matar, eso lo mato, me aseguro matarlo, me llevo un CP y yo juego tranquilo. Que sale vale. la unidad que tengo miedo y que quiero matarlo, venga, pues la voy a focusear. Pero si no, o sea, yo estoy más? pensando ahora mismo esta estrata es con los, más, los pose... es Un poseídos. Claro, el cuatro más de todas formas, ¿eh? Ya, Entonces, primero no, eso. No es, no es una reliquia buena. Y segundo, que, que vas a tener que pagar un personaje posiblemente que no le des mucho uso, como por, ese, por ejemplo un Marine que aquí no creo que brille mucho. Uh -huh. Porque ¿qué vas a dejar que no vaya embarcado en un rino? No, no vas a jugar un chaos lord con esto, no vas a jugar un Príncipe Demonio en Mesa con esto, creo yo. A lo mejor un Apóstol, si lleva Sí, a... exacto. A... Una a... comuna, <laughs> no, porque es Damnet. No, es eh... que lo veo más como un peaje. Es que me cuesta mucho, tío. Sí, sí, me pagar me cuesta un personaje para que voy a jugar. Esto. Claro, me, me cuesta pensar mucho que voy a jugar un Herrero. Al lado de un vehículo y que la estrategia, la, la reliquia que le dé es la de ganar un CPA 4 más. Y todavía que no. una de cada dos veces no la ganas. Aunque lo hagan. Efectivamente. Claro. Sí. Un poco no, pañuelo. Yo, yo, yo no lo veo mucho porque además. Eh, vamos, que luego dependerá de puntos como decíamos antes, ¿no? Pero yo creo que además es una mejora que dices, mira. El 4 más es un 50% de las veces. Y tiene que ser que ese turno no hayas descartado carta o no lleves otra mecánica que te dé un CP. Claro. Entonces al final dices, tío, ¿cuánto vales? O sea, quiero decir, ¿cuánto vale el retrasado que lleva esto? Tío? Claro, que es eso. A lo mejor es un tonto haciendo una acción en un sitio. O sea, imagínate que te coges, fijas, y dices, mira, voy a hacer que en, en mi zona, en mi objetivo fácil, dejo a un tontito con una gorra que pone Eye of Abaddon <laughs> haciendo cleans es lo mejor que te puede pasar porque si no sí, o carta o otra mecánica te lo devuelve entonces no sé me quedé un poco frío a mí si es lo que dice Manu si no fueran cuatro más es de cada vez que matas a la, la a la unidad que a la que odias un CP lo pago todos los días del año ahora cuatro más es que ni me interesa claro yo tengo un poco esa sensación pero bueno. o si se Venga, lo pudieses poner a, a, a un personaje tonto con tus diez cultistas en tu base o algo así pero es que no puedo. sí puedes. claro pero vamos eh, la última mark of legend eh, esta está un poquito más potable vale eh, herética uh -huh. starter model eh, una vez por turno puedes eh, re-rolear un hit un wound o una salvación Fácil. tiene nombre de príncipe demonio. demonio sí sí por todos hemos claro. pensado lo mismo pues... sí. sí porque eh, yo creo que nada más le vas a sacar rentabilidad un bicho que pega mucho el discord ahora mismo está fatal sí está muy que... mal el Discord. No, no, no. Ojo, Juanma, ya me Mirad Cuidado, traeremos. que estamos ahí, si estamos ahí con el ojo puesto. <laughs> ya llegaremos. Bueno, sí, ver, tiene que bajar mucho de punto, pero. Ojalá ya llegaremos. llegaremos. Ojalá llegaremos. Eh. Recordan eso, por favor. Me encantaría. La mini, es, la mini es, me tiene enamorados a mini. Vale, chicos, vamos con las estratagemas, ¿vale? Eh, endless air Ire, como se pronuncia, no lo sé en inglés muy bien cómo se pronuncia esto. Dos CPs, Ior. Ior, dos CPs no, es, no es barata y tiene muchas condiciones, pero es una de las formas de las que antes de que puedes volver a repetir contra algo, ¿vale? Cualquier fase, es buena, es buena. just after, o sea, puede ser. Estuvimos hablando y, por ejemplo, podrías petar un rino y marcarlo de dentro, ¿vale? Just after, uh -huh. el foco de odio ha sido destruido. Eh, una unidad erética starters, character, de tu ejército, tiene que ser un carácter, que esté. También. Juan, si no puedo interrumpirte, pero tú estás viendo a Hugo. Uh, el discordant, no, estaba leyendo. Me encanta. Pero es que le está dando vueltas, le está dando vueltas que parece que tiene un mecanismo y es su puta mano. Su mano, la tienen perfectamente entrenada. Esto fatal de la cabeza. Bueno, ya está. Ya, perdón, ya, chicos. Me ya, encanta ya, ya, el discordant. Perdón, que te he interrumpido Tranquilo. Perdón. Nada, bueno, perdón, lo perdón. dicho, que tiene que ser jueves, que llueva y sea festivo, ¿vale? Entonces, es una unidad enemiga que esté a 12 y visible para tu unidad. Hago más, más que sea jueves, Mercurio esté retrógrado y eh, haya llovido. Demasiadas ver, cosas... Que la, exacto. Pues, que la circunstancia es buena, ¿eh? Si se da la circunstancia, buena. Si se da la circunstancia, no, claro, buena. No <laughs> porque spameas el reroll. El problema es que no sí, es sí, Battle tactics y dos CP. Exacto. Dos. Que no uno, dos. Es ahí cara. Es cara y muy, es muy situacional porque son demasiadas... Easy, easy, easy. Entonces sí. Pero sí. ahí está, ¿vale? Se puede dar. Lástima que son dos CPs y que nos va el táctico, Si no con un chaos lord, pues estaría muy golosa, la verdad. Claro. Vale, después Espérame. tenemos... Perdona, Hugo, dime. No, no, que, ah. que, que a mí no me gusta ni un poco esta táctica. Esta no, no, no la vas a usar. Es que yo nunca he <laughs> ni encontrado... Ni el... Aparte que tiene estrategias muy buenas y no vas a ir sobre CPs con el chaos nunca. Claro. Eh... Si es, que es uno de los principales problemas que estuvimos hablando ayer sí. que te, te pones a leer las estratagemas que ahora vamos a ver las dos mejores de este destacamento y Chaco. dices es que no no te da no te da es que no me da, ¿Me da? no te da. me da luego tenemos el Armonos content de toda la vida que por fin nos la han puesto a un cp que valía dos y táctica y, va y, va y táctica a así que muy chachi eso es uh -huh. Eh, luego hay una muy buena Manu, esta es la que... Esta quizás es, es la que. que os pongáis contentos porque es Battle Tactic. Claro. Que mi por... Calidus o para hacer Miau. Bueno, no, pero te ¿Pero me sabes lo sabe sí. que pasa? Que tenemos más Battle Tactics. Exacto. Yo tengo más Calidus. Eso es mentira. <laughs> no. Eso es mentira, Manuel. No mientas a tu audiencia. No a Audiencia. Alemano. Está muy guay. Si es que, a ver, si es que os hacen marines. Los marines están guay. Esta sí que es muy buena, pero también es un poco situacional porque tiene que ser a la unidad que has marcado. Te da, si estás en engagement range con esa unidad, tienes 5 fers. Dos CPs. cada no es Battle tactic Yo es que cada vez que leo que es a la unidad que has marcado, tío, me da un. Ya se han pasado. Un algo, tío. Sí, pero sí. solo con decirle al rival que tú tienes esa estrategia más disponible, ya condiciona mucho, yo creo. Por lo menos. Sí, sí. Pero es una estrategia que no vas a usar en toda la partida, Raúl. Dos <laughs> CPs. Ya, ya, pero es que tampoco la vas a usar. Ahora, pero el problema, el problema es o sea, si solo, no fuera, este, si solo fuera Fight First, es bien. Porque es lo que dices tú. Existe, yo tengo dos CPs y le dices a otro. Si vienes, claro, pego yo. Ves. El problema es que tiene que ser a la que está marcada. Sí. ¿No? Claro. Aparte, ¿sabes dónde cobraría mucho o sentido? tú has tenido sentido? que marcar en tu turno, o sea, yo entiendo que el low el, el, el este de andar por casa que tenéis es marcas eh, una no, un unidad no, y le tiras un combo y lo matas, ¿no? Claro. No es, yo, voy, yo, a, voy, a pegar sin, voy a pegar sin full reroll impactar mi turno y te voy a marcar alguna por si me cargas, o sea, ya el condicionante de el por si, excepto situaciones muy concretas en plan, vale tío, te voy a marcar a esa unidad que es un glass cannon, porque no puede cargar a nadie tu clascano en toda la partida, porque te, te, te activaré el fight first. Una situación hiper específica que, bueno, en esa partida pues la usas. La usa, pero si no, yo creo que es una cosa a que. A ver, no... a mí lo único que me, que me cuadra es que es como yo enfocaría este destacamento: es la unidad de 10 termis con Abaddon, todos los puntos que vale ya sola, efectivamente. Y le dices, a ver con qué vienes O sea, claro. ¿qué, ¿qué tienes potencial para matarme en combate? Y, y a ver cómo si no sale rebotado. Claro. lo único que se me ocurre. Yo, de hecho, lo, sí. le encontraría mucho más sentido a esta estrata en el meta pasado, en el que estaba la Lich Guard, uh -huh. la pelota de 10 cabezones, los, la, las patas de 10 de custodes. Pero claro. claro, ahora dices, bueno. Que no me entre esa de paladines, pues no va a entrar. Que no me entre, me voy inventando unidades, ¿eh? yo que sé. Magnus, Magnus no que, que, no sé. De ¿Qué de que no me entre la unidad de Edgar. ¿Qué unidad de Edgar? Que no me entre Orcos, venga, vale, contra Orcos, como no tienen cinco más, pues claro. ¿A cuál, a cuál le pones el out? ¿A esa? Sí. Pues bueno, pues Mira, a Miguel, dice, Miguel dice que contra Orcos <laughs> no está mal. Es situacional, quizá por, para que no te cargue una pelota y puedas sacar un, enseñar un poco la cara. Una unidad. Que sí, que está muy bien. La estrata en principio está muy bien, pero es la unidad que focuseas. Y además, que Miguel que no está, está haciendo una... trampa que luego pega al morir. Que está haciendo... yo, lo creo, yo creo que no está muy allá, Miguel. Y, o sea, te, te cuento por qué lo veo yo así. ¿eh? Tú con Orcos no cargas a una unidad. Normalmente cargas a varias. Los dos CPs del caos igual iban a interrumpir también. No va a marcar por marcar. Este no, que... que te hiciera un turno de el caos tiene ini, avanza y a la unidad tuya que está cerca, os avanza, quiero decir. Eh, se pone malante, ¿no? <laughs> y la unidad que está cerca le pone load este raro para que no cargues. Pero es que al final, ¿qué te hace? <coughs> oh, joder, que me muero. Si me cargas con una horda de 20, ¿cuántos tíos te mató en el fight Fest? ¿10? Con los Termis matas muchos, que he estado echando las juntas antes. De todas formas, Orco sigue teniendo pegado pegar al morir. Porque. Sí, sí claro, depende o sea, pues, de a dar, pues, le va, pues le va a dar igual. No sé cuántos termises de... valdrá pegar al de morir. Sí, depende de Zangamento. De en eso, pues te pega al morir y ya está. Pero que depende del sacamento. Horda no tiene pegar al morris. No. Es solo o el seguido, de los. Claro, de los, de de los barrios, ¿no? no sé cuál es. Solo en bully o en index. Ni igual, que te reviento. Vale. Eh, Continúo, chicos. Pero bueno, que al final, que es situacional. Porque si no tuviera el, la puntilla de esta de que no fuera la unidad de foco de odio, estaría muy top, sí. Eso, eh, y ya está. Luego la de Black Crusade. A ver que recuerde que por el nombre no me acuerdo. Ah, bueno, esta la verdad Black que Crusade no Black Crusade es la de hacer Devastating, devastating sí. Bueno, un CP, Strategic Ploy, ¿vale? Al final del turno, tu unidad, eh, tu unidad es elegible para disparar a la, eh, la unidad que ha avanzado o destrabado, ¿vale? Se puede destrabar y disparar. Y además, pistolas, eh, volters y combi volters tienen sí. Devastating Wounds, ¿vale? Esta habilidad no se puede acumular si ya has hecho 6 Devastating con esa unidad. O sea, no, esto es lo que no acabo de entender. ¿En qué te está limitando o potenciando? No sé si vosotros lo habéis entendido. Yo, yo he entendido que si tienes ya la regla de Bastatin, como puede ser con, con mi Weapons o lo que sea, ¿Sí? en la unidad, que si ya se. Que solo puedes hacer hasta seis. Ahora, creo que está mal redactada y te está diciendo que puedes hacer un máximo de seis mortales con esta unidad. Vale. Con esta estrata. Creo que es lo que yo entiendo ahora. No creo ah, que la vayamos dice... a utilizar mucho más allá de destrabarte y hacer algo, ¿no? Porque al final. Sí. sí. Los Termi ya lo tienen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí. dispara saturación de Volter? Sí, Entonces, sí, sí. efectivamente. Te da ah, igual tú... un poco la situación? No, pero los términos lo tienes en Combi Weapon. Con esta estrama, con esta estrata, puedes llevarlo sí. en combi Volter, que son dos disparos más, y en vez del al cuatro vas al tres. Pues bueno, pues vale. Pero es que vas a querer siempre el combi weapon para no gastarte el CP, creo yo, ¿no? Chicos, y vas no, a querer no. el anti infantería, y vas a querer el sí. anti cuatro más. Exacto. Está muy guay. Está. Sí. Esta Pero es la bueno. que me gusta, la siguiente, que no, no encontrábamos utilidad, estuvimos ahí rompiendo la cabeza y con eso llegamos uh -huh. a los marines de plaga. El egg de Galaxy Bar que lo que hace es que excluyendo unidades éticas Tartes de Cinch, o sea, adiós rúbricas, no se vale, los claro, rúbricas no. O sea, te han, te han, han sacado una estratagema y te hola, están diciendo hola. la propia estratagema, no juegues esta unidad porque estaría roto. Exacto, literal. Básicamente, lo Me que hace aprender. es que la unidad ignora cover, con lo que, bueno, eso puede ser guay para algún tanque o lo que sea. Eh, por ejemplo, un Predator que hablábamos antes, ¿no? Que ese puntito de AP, pues se agradece mucho que no, no te lo quiten con, con cobertura de infantería. Sí, o la, yo que sé, la araña o la. Sí, exacto. Cualquier, llevamos mucho, mucho mucho disparo de FP1, FP2, sí. Sí, sí, o sí. mucho tanque. Bueno, vale, pues ignoran cover siempre está bien. Pero exacto. además. Y además eh, lo bueno eh, los autoseis impactos de las armas de lanzallamas claro te pones a mirar el códex de, la, de el códex de caos y los lanzallamas te ponen muy triste porque lo único que mola es el de Lord Discordan que el pobre está Pues lo tiene Hugo y ahí no sale de la habitación esa o en el dragón del caos que está aún más en el pozo el también lo tengo que sacar o no entonces, entonces dijimos, oye, ¿qué podemos meter? Porque no se pueden rúbricas que se beneficie un poquito de esta regla. Y dijimos, ¿qué? Los, los plaguemarines con sus lanzallamas 2 más eh, y sus lanzallamas 4 más. Al final son, serían 12 impactos al 2 más anti infantería. Exacto. Ya está. Muy guay, sí. Y, y otros a, 12 a, a FP anti infantería a, 4. Más, FP1 sí. y no dando cover. Sí. Luego también tengo una, tengo una duda con, muy seria con esta, con esta estrata. Dice, las, las, las características de Torren equipados de este modelo serían 6. Ahora, las que tienen de 6 más 3 serían 9 o 6. Claro, es que aquí pone... Claro, eh... pasan a ser 6. Sí, change de serían 6. Sí, sí. Claro, o sea, ¿de qué me sirve que el Lord Discordant tenga de 6 más 3 de fuerza 6 menos 1, 2, que estaría de puta madre si, en vez de, si tirando el dado puedo sacar más... Sí, 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 ahí, es que, ahí tienes razón, no me has fijado yo. Yo lo de las lo de las estratas estas de este destacamento me tiene loco de verdad, eh. Cuando lo leí dije, es que no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué nos limitas así? Sí. Nada, la, se queda. Sobre papel, parecen. La, tú solo cuentas a alguien por encima y es unas estratagemas de puta madre. Te paras a pensar y dices, son una mierda. Entre la de los dos CPs de traspasar el odio. Que si fuera solo matando a la del odio. Bien, pero no, tiene que haber un personaje y la luna eh, en Saturno. La de, la de pegar primero, solo la del odio. La de Devastating, solo en dos o tres tipos de arma. La del. De bien, pero eh, solo puedes meter seis. Ya. Yeah. Luego, la siguiente estratagema y la última me parece la mejor, pero sí. macho, ¿por qué limitas tanto? O sea, no sería tan roto, no sería una locura que estuviera siempre ahí. ¿Que lo quieres enfocar en el destacamento con el odio y tal? Vale. Pero, uff, creo que se te ha ido de las manos. Eh. Es que me pasó justo sí, sí, eso, Hugo. Yo porque... cuando... Perdón, Raúl, que te he cortado. Dime, dime. No, 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 no. Si Es lo que os he dicho al principio, que a mí es lo que me echa Sí, atrás, sí hasta tenías hasta toda la razón. Yo cuando... Muy basadas en eso, Di. Sí, yo cuando lo leí en diagonal, porque claro, recibes toda la información, todos los leaks y lo lees como en diagonal todo. A ver. Claro, B. Pásate, repetir el odio, eh, pegar primero armadura de contento, los flamer Auto 6, dije, madre mía, este destacamento es un animal. Este destacamento, me acuerdo que lo vimos, estaba yo cur estábamos currando es los verdad, dos, sí, sí. Y, nos íbamos, y nos íbamos pasando información y era como, ¡buah, qué locura! Buah", y luego te paras a leer y dices, ah, pues no. Pues tampoco tanto. <laughs> pues tampoco era tanto. No, 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 no. Y luego la última, que esta es Millenia of Experience, que es eh, Millenia Manuel, ¿te gusta esta? Es que si... La experiencia la... de milenia. Exacto. Si Ahí una unidad bien. es mejor que el marine, ¿vale? Porque si es cualquier... Sí, si <laughs> es heréticas artes infantry o mounted, ¿vale? Eso sí. Pero si se acercan a nueve o menos de ti, te automueves seis. Y no, ¿no te un te normal dice, move? que quede hacia donde quieras. Efectivamente, que es bastante importante eso. Que podrías, por ejemplo, embarcarte <coughs> en algo, ¿no? Porque es un normal move. Sí, si no dice nada, sí. Muy es, buena. es un normal, y está muy bien esta, esta pero es una de seis bueno, dos con el armor of content sí. o por so... lo menos no te han puesto que si se te acerca el foco del odio, ¿sabes? Por ya, ya, por yo... lo que por lo menos ¿sabes? <risa> <risa> si no, ya te pegas un tiro ya ves. Muy bien sí, sí. pues nada, chicos sí, eh... no pasa nada porque tenéis granadas y tank shocks no deja de ser un destacamento muy bueno yo creo que es muy bueno pero las extra gemas son muy potentes, pero demasiado condicionadas al poco de odio. Dependiente. Sí. O sea, si yo creo, para hacer un resumen, que si te enfrentas con esta lista, o esta lista debería ir contra un meta de unidades Death Star. Contra sí, una Death exacto. Star, esta list, este destacamento sería la polla. Exacto. ¿Por qué? Porque tú tienes una unidad ahí que vale 600, 700 puntos, esa unidad no puede ir a hacer nada. Pero ¿quién juega una Death Star? Death Star? Claro, pero eso que ese meta a claro. día de hoy no existe. En plan la estarías jugando tú con Avadon y los diez termis, ¿sabes? Claro, exacto. Sea, de hecho. Countero? Soy mi mío. Mira qué bonita esa unidad, ¿eh? Pero es que. Sí. Vale chicos, pues siguiente destacamento. ¿Quién se quiere hacer la Legión alfa? No, yo no, yo sí que la hago. Dale, vale caña, dale fuerte. Vale Raúl, dale caña. Hay cositas que me han llamado la atención. Pues. Está muy chulo. Tiene mecánicas la... muy chulas, ¿eh? Sí. La red del destacamento es que te da infiltración para tres unidades de legionarios, de turba de cultistas y los pejotas con ellos. Uh -huh. Entonces, aquí lo primero que te viene a la cabeza es, pues mira, te va a meter tres comunas, que son 60 tíos, a nueve de ti, que cada vez que los disparas se acercan a ti y gestionalos, ¿sabes? Entonces, tiene cositas que... Pero que me molan. Dice, dice Cultismop. ¿Tiene la clave Cultismop los...? Eso lo para los... Los... La, después, ¿La comuna? Sí. Dice Cultismop. Y legionarios, es que si fueran chosen y cosas de esas, vale, que lo estuve sí, yo, leyendo el otro día. Creo y que para dije, a los pues, stars, pues, de esos Voy es a comprobar. La es damnet, sí. Y otra cosa, Dumbnet. chicos, son, son tres Dumbnet. o tres o son tres y tres. Tres y tres. Vale, y, y otra cosa. La... Otra cosa, si metes una de estas tres en un rino, ¿gana infiltrar el rino? Yo creo que no, porque te está diciendo que tienes que seleccionar la unidad de legionarios, no la unidad de rino. Vale. Porque. Ya está, pues me, claro, me quedo. Ya, ya, ya me cayó con las trampas. <risa> <risa> ya, sí, mal, Raúl. La Vale, vale, vale. ¿Tenéis en mano lo pues, de los cultistas? Estoy en ello buscándolo. Eh... Sí, sí, es, es Cultist cultis mop es el nombre de los cultistas de línea. Vale, pues, si nada. no, para lo único que la quieres es para hacer sticky, objetivo, supongo, de Tierra de nada. Eso sí, ahí está 100%. Eso, eso también lo había pensado yo. Y porque, a ver, mucha amenaza, a lo mejor 5 o 10 legionarios, pues tampoco… Yo creo que es sobre todo para hacer sticky y para hacer misiones al principio de la partida. Es para el único también que, que se me ocurre. A ver, a mí se me ocurre una primera línea de, 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 de um, cultistas que van dejando sticky. Eh, muchos destacamentos están jugando… Se juega ahora, ah, me teleporto, me voy… Vengo, con eso cierras toda la mesa y luego tienes unos legionarios mejor posicionados para un turno o dos, turno o tres. Es lo único que se me ocurre. Para jugarlos a, a pata, ahora, creo que este destacamento no te da o no te facilita que esos señores vayan a pata. Así que, un poco de risas. es la, el, la regla del destacamento. Sí, pero... es que me parece un poco, un poco un poco independiente, ¿no? Es que como no empieces todo ese tipo de unidad, las vas a perder. Es como la Vanguard de uh -huh. Tiranido, sí. Exacto. Sí, pero la Vanguard de se despliega después de INI. Claro. Si te cerca, se va. O sea, tiene bastantes más trucos. Que. que... Uh -huh. Ahora, como lo juego el otro, yo no quiero jugar con él, ¿eh? ¿no? vaya a ser que empiece. Exacto. Sí, sí. Que ahora vemos una de las mejoras, pues bueno, lo puedes llegar a entender. Puedes llegar a entender el jugar una unidad grande y todo eso, pero bueno. Ahora lo veremos. Si quieres, vale, lo pues, eh, con las mejoras. Sí. sí. Las mejoras. Pues. Sí. En la de falsedad. Que es que un señor del caos que vaya a pie, que esté en la reserva, lo sustituye por un legionario elegido. ¿No? Eso sí, no, eso, no, no, eso no, no, está súper chulo, tío. Porque tienes sí. tu personaje fuera y dices, ah, ¡Ahora un Charlor! Sí. Y... Eso está guay. Pues para... Sí, para pegar por pues, muy Legion alfa. Sí, Me gusta mucho. Una jugada con ese, con ese ítem que es tú claro. cambias el tío con el que está en la pared, como la pena del chosen lore es más grande. Y ganas pulgadas, ¿no? Yo también al, la había pensado. Vas adelante y ganas dos pulgadas casi. Sí. ah eh, pues no tan tan que, que mate! ¡Perdemos la partida! Pero está guay. Eh. Sí. <laughs> ¿En qué, no, momento? Bueno, bueno, ¿En qué claro. momento se hace el cambio? En la fase de refuerzos. ¿No? Voy, estoy leyendo. Si lo haces en la fase de, de, de refuerzos, sí. sí. Fase de refuerzos, Puedes seleccionar una unidad de legionarios o de elegidos. La fase de refuerzos. Qué puta mierda sí. de fase es esa. Reinforcements. Madre mía, tío. Que si no voy a ser bueno, como los asesinos del Foso Oscuro de el Fantasy. De, de, de me cargas. Sí. ¡Tarán! ¡Tarán! Te bueno, a ver, que no... está... Que es muy, muy lore. Es de muy, de muy lore. ...esta estrata. Ya. Yeah. Tú que no entiendes de eso, te callas. <laughs> eh... Pues con la siguiente. Sí, sí, tú dale. La de. La de pues la del de col colmillo maldito. Eh, a una unidad de infantería le, le cambias las armas de combate. Le, les da más una al FP y precisión. Eh, pues nada, para matar personajes. Y para tener más FP, pues. Uh... Que tampoco se me ocurre... Muy, blan... muy blandita. Muy blandita. Sí. Muy blandita. Tener AP4... a lo mejor, para matar a los Tecnomantes... Es pagar puntos por no... Por sí. no gastarte un CP. Sí, sí, sí. sí. Va a Esta. ser la típica de 15 puntos... Que te metes para cerrar la lista. De mierda, que te metes en plan... Yo qué sé, la pongo chose este. al Chosen este. Qué bonita. Oye, ese Chosen con AP4, ojo, eh. Ojo, no es Tonto, eh. Ojo, eh. No, no, a mí tampoco me convence. Innecesaria P4 encima. Joder, es que es pegarte sí. sí, sí, literal. Esta, bueno, la siguiente sí que me sí que me esta, gusta bastante. Esta yo creo esta que, es que la. Mejor. No uh -huh. sé si estás de acuerdo conmigo, Hugo. Vale. Sí, o Bueno, que ahora que a una, una nueva infantería le das sigilo y lo operativo O sea que bastante guay. Esta sí que me gusta. Fran, muchísimas gracias por ese Prime, tío. Y nada, te lo, te lo subimos mañana o pasado, lo dejo subido a YouTube. Un saludo y gracias. Perdona, Raúl. No, Fran, Fran juega a sucio Staus, así que no, ni necrones, así que no te rayes. Esta, esta mejora no me va a gustar mucho a Fran. ¿No? Igual juega porque no, no, no. una unidad de kilo y lo en operativo, pues muy bien. Vale, pero ahora, ahora viene la trampa. Es Model Only. Y es el portador, tiene Stealth y Lone Operative, es decir, no la unidad, solo el personaje. Hostia, estaría bueno, Hugo. Ya, pero que yo lo digo, lo especifico. No es la unidad, es el personaje. Si no, eso valdría 2000 puntos, no puedes llevar nada con eso. Bueno, a ver, tampoco te digo. Que no sería... Me cosas. Me estás diciendo que el señor este de... De Mil Hijos, que da Lone Operative a 18, ¿no está roto? ¿Y es una sí, habilidad? No. Por eso lo llevan todos. Pues no lo llevan todo. al que Pinea o al Infernal Master. ¿Pero por qué elegir si pueden llevar todos, Manuel? <laughs> Porque tienes que llevar a Magnus. Todo mal Hugo. ¡Mangus! Pero si es que también lo lleva. Bueno, ¿Por qué se te ocurre a ti, Hugo? ¿Meter esto? Esto. Sí. El personaje cultista? Mm, es que no se me ocurre una, algo así súper fuerte que. Es que, ah, como dice Heretic Starter, Infantry. Como no sea un personaje, un Chaos Termi, que tiene DR o uno el, de retro. El retro, sí, que pero este DR, es. Yo lo estoy pensando más como tontito, ¿eh? El tontito que dejas en el objetivo. Y le dices, claro, por no, eso, no, algo, algo que. O algo para hacer misiones o algo que me quedo atrás, sí, yo cierro mi DR de, puta madre, de puta madre, lo más barato posible. Si es un sorcerer un en un sorcerer. El este, ¿no? Que... Eso es. Lo yo, lo yo, me quedo, yo me quedo atrás En mi objetivo, pisando lo más atrás posible y, y cierro mi este Pero bueno, a ver, si son 40 puntos Pues obviamente no, si son 15 Pues bueno, te lo, te lo puedes plantear Hasta qué nivel lo quieres, porque también te, os recuerdo Que tenemos cultistas con Sticky Así que Y sí, que además te infiltras bueno, o sea que... Eso es okay y la última eh, pues es cambiar en la fase de mando las habilidades de un pj eh, por por otro no épico o sea que esto, esto sí está guapo a mí es lo único esto que sí me está me guapo, guapo porque dime qué se te ha ocurrido a mí eh, a lo mejor llevar pues muchos ocultistas con, con el apóstol y tal y si en un momento dado necesitas un señor del caos más pegón y tal pues a lo mejor cambiarle las habilidades y pegar algo más pero pero es que más allá de eso, tampoco he visto... A mí se me ha con... ocurrido Chauslor con Comunas. Eso es, eso es lo que... Cambiar el Apóstol, a lo mejor, ¿no? No, sí, el, de la, el, comuna, el de, la más más de la Comuna. Eso es. Con, ¿Es con un... Ah, vale, que tú lo llamas así. Es que el Apóstol es otro personaje, cabrón. No, no, o sea, sí. <laughs> el, el de la, la Comuna, vale, eso sí. Bueno. Sí, sí. Ese sí. Ese sí que se me ha ocurrido. Ese de re, eh, correr y cargar y tener más un impactar, más un herir, es sexy toda la unidad. eso está guay. Y darle alguna estratagema también. Bueno, a final, pero vamos, a tampoco. Creo que es de, lo, de los de los de Zac cuidao, más flojitos. Cuidado con esta mejora, porque la mejor... o sea, cuando cambias el personaje no puede tener el wording de Cuando un apóstol oscuro está en esta unidad porque no está el apóstol oscuro. Me claro. claro, de o sea, golpe sí, pierde sí, la sí. habilidad, sí, exacto. Como la inmune. Ya cinco, tiene eso. que ser. Ganas más rico ataques. No. Eh, eh, la unidad mm. en la que se una el personaje patatas Muerte a los personajes patatas Vale, pues si quieres Raúl nos comentas las estratas Pues vale, pues tienes sí, la primera que es detonador Que es que, que autoexplotas una unidad ¿No? Un vehículo enemigo, sí, un, ¿Un vehículo, vehículo enemigo. enemigo A 18. Esa la teníamos, yo creo que no octava Sí, está o sea, en, octava no, en, en octava y en novena y en todos decirlo. lados. Eso esa ha estado siempre. siempre. Siempre viene bien, al final, si lo necesitas o se queda algo por ahí tocadillo o algo, autoexplotar algo que, que matas. Pues está guay, pero más allá de eso, tampoco tiene mucho más. No se puede a titánicos que de... son las explosiones más gordas normalmente también. Sí, pero de un Zetan si no... que te explota un D6? Un Zetan, no es un titánico. O sea, es un, tit... es un no titánico raro, pero normalmente es un D3 hay alguna o nada, así, así, hay cosas que no mal, un Land Raider igual, que son sí. que son cosas situacionales, me refiero sí, que es pillas una buena unidad de estas y dices, "Mira, hala, explotas y te matas y haces cosas." ¿Y que está bien por un CP, ¿sabes? Bueno, pues la Thakor, o sea, cuando o usted... sea, que, que, que tienes sí. el táctico. Bueno, sí. Jugar este destacamento <laughs> ¿Cuál? Perdona. Uh, la siguiente... pues, ya creo que se ha jodido. El su... Chicos, chat se oye bien, porque creo que el sonido se ha ido a la mierda. Se oye como robótico. Sí, no jodas. Ahora bien, ahora bien. ¿Anu habla. Hola. Eh, Raúl. Dios mío. Hola, hola. Ahora, bien? igual ha sido mi señal que ha pegado un petardazo. Vale, vale, nada, 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 chicos. Adelante, adelante. Pues bueno, bueno vale, y vamos por es, eso. Sí, desde todos los flancos, ¿no? Sí. sí eh, más una de las cargas, hasta un máximo de tres, porque al movimiento de carga es que ha realizado esta fase. Pues esto es intentar empalmar cargas, ¿no? A, si quieres uh -huh. que tenga algo por DR o algo así, con un más tres, pues sí. tienes que intentar empalmar cargas y usarla. Sí, bueno. no pues está mal. Al final, si para los Wartalons, estos ahora nuevos que se van y vuelven y tal, pues puede puedes ser interesante. Partido, sí. Tampoco mm. está muy mal. Pero eso sí, tienes que llegar de a tres cargas también. Y que sí, que sí. a ver si sacrificas, no sé. Ahí, ahí. Y luego, siguiente, que es táctica también. Liquidadlos, que es más un impactar contra los enemigos que están por debajo de a fuerza inicial. Y luego, si está por debajo de la mitad, más un herida. No, es re eh. Yo lo tengo aquí diferente. Pues, re-roll no you... re de hit y re-roll de tune. ¿Tú lo tienes sí. en español o qué? Lo tengo en español. Eso es. Ah, Empezamos. Ah, vale, pues mira, ahí lo tienes. Ya tenemos el primer gazapo. Vaya. Pues sí. Reroll, -roll, o sea. re -roll. Pues, pues, Ya decía mejor. yo que estabas, que estabas traduciendo muy bien las escritas. Claro. Claro, digo, porque yo español, la, o sea, inglés, tampoco claro. se puede... O sea, cuando, cuando, cuando has dicho liquidadlos, digo, vale, a ver, desde todos los flancos, detonador tal, pero cuando has dicho liquidadlos, he dicho, hostia, qué rápido ha traducido pick them off. Cómo ha o sea, enganchado, wow. sí, 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 cómo ha enganchado. Cómo enganchado. Vale, vale, vale. Por, pues mira, que ya tenemos el primer brazo. Repetir, repetir para herir. Sería más uno... Sí. Sería más uno No, no, repetir, y... para, re repetir, repetir impactar si está por debajo de la fuerza inicial y repetir para herir si estás por debajo vale. de la mitad. Pues casi que mejor me lo Sí, sí, tú? bastante o sea, mejor que... Sí, 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 pues, pues mira Bueno Pues eh, tampoco de esta Tampoco hay mucho más que decir pues, No, no, un poquito, eso, que es solo que... en disparo ¿Vale? También. Eso mira, aquí tampoco me sale en español pues... Your shooting face, dice Vale La siguiente se llama engaño civilino También un CP, son todas de un CP Que eso es lo bueno Que es <laughs> retirarse y disparar si te sale a ti algo más, Hugo, por ahí me lo. Eh, no, literalmente lo es. Eh, Retraerte y disparar. Sí. Retraerte y disparar. Que no cargarás, la... todo mal. La siguiente, pues es otro movimiento reactivo, también, pero solo para infantería y para motos. Que uh -huh. cuando el enemigo acaba tu movimiento a 9, pues mueves 6, como en la anterior que hemos que hemos visto, como el de Abaddon, la misma estratagema. Y la última, que se llama encriptación de coordenadas, que es igual, la fase de refuerzo. Las reservas enemigas no pueden no pueden llegar a 12 de la unidad. Es tener unos infiltradores de estos de marines. Que, uh -huh. que no a 12. Que está muy buena. Porque se la... Sí, esa es muy buena. Sí. Se la claro, puedes poner eso depende de. Miles. Claro. Sí, porque es solo para Herética Starter, ¿no? Pues si no se la pone a Eso po se, lo, se lo puedes poner a todo el mundo. Como ese el el mundo? es Herética Starter, eso es de todo el mundo, sí. Pues son, se la pones a los 10 cultistas ahí de Togev y vas sí. estiraditos y a 12 no entras, pues la verdad que esta sí que está bastante bien. De las mejores, diría yo. Diría situacional yo. A, situacional a tope, que es buena, pero que al final es un destacamento bastante flojete. Yo como eh, conclusión no os Legend iba a decir Alpha. eso. Yo ni siquiera he intentado hacerme una lista. No sé si luego tendrá sus secretos, pero como todo muy por los jajas ¿no? ¿Parece? Muy meta. no muy... voy a hablar mucho, porque es que no le veo tampoco mucho... Es una, un destacamento de Lore. O sea, Lore Friendly. O sea, cumple con lo que es Legion Alpha. Claro. Literal. Sí, a lo mejor haberle sí, dado un redespliegue, ¿no? Como teníamos antes. Hmm. Un redespliegue eso estaría redespliegue, bien. Pero... Sí, pero es que esta edición el redespliegue no se lleva mucho. Pero sabiendo, sabiendo quién empieza, ¿sabes? Un redespliegue bueno claro, o sea, claro. especial para la elección Alfa, pero. Por eso, o sea, que ojalá. Es una ojalá. Una ojalá. Así, que, ojalá. Así, que, así que pasemos al siguiente. Pues. Sí, vamos a pasar ¿Qué? al siguiente. Hugo te ha tocado la niña bonita. Aquí tenemos. Sí. Chicha, tenemos chicha. Sí, joder. A ver, este es el destacamento de Corsario Rojo, ¿vale? Sí. Este joder. es el que Juan y yo, este es el de que decimos que Juan y yo, que somos, que es el mejor. A Manu sí. también le gusta, ¿no? Sí. A mí también. ¿eh? Yo, yo la lista que me he hecho es de este también. También de este, ¿no? O sea, que las cosas van... No he podido probar muchas partidas, pero este es el que he probado y el que he estado haciendo arquetipos de lista, sobre todo sobre... para este destacamento. Y, y me parece que tanto... tanto reliquias, tanto mejoras como regla de destacamento... Todo combinado es muy bueno. O sea, no, es de lo no, mejorcito. No. Todo es muy no, bueno. No es... No, no, no. Eso es. Okay. Eh, la regla del destacamento es que todas tus armas ganan asalto. Así que hola, hacer acciones corriendo. Y hola, vehículos moviendo 10 o 12 con correr y disparar. Brutal, tío, y además, mucho. cada vez que disparas o atacas, ¿vale? Porque dice que cada vez que infliges un ataque, tienes más 1 AP contra las unidades que estén en objetivos. Eso ya veremos combos bastante chulos. Que llevas a spamear una P3 o una P4 incluso, bastante interesante. Vamos con las, con las mejoras, la de Despost Claim es una de las mejoras que estaría de puta madre si no fuera por la condición. ¿vale? Que es la de ganar un CP si al 5 más. Si eh, siempre, y si tu, tu el que lo lleva está en la zona del enemigo, eh, o within, Holy Within 12 de de la zona del enemigo con un más uno. Es decir, no la vas a llevar nunca. Resumiendo. Porque tiene que alinear los astros <laughs> para ganar un CP. Sí. Y que ese tío sobreviva ahí en la zona... Efectivamente. Buenas noches. Bueno, o, que no, o que no sobreviva, pero que, que igual, no sé qué decir, que no sobreviva. Que esté en tu zona, pero que sea cinco, o sea, si la de 4 se hemos dicho que a un culo. Imagínate, pues, esta. Sí, bueno, claro. bien, Ahora, bien, imagínate bien. que es al inicio de la Command Phase. Si el portador está en, la, en el terreno, eh, con un más uno, si estás a Hollywood de la zona del, del enemigo, para bueno, bueno, no, no, no. Tienes que estar jugando oh, no solo, solo, por Tiene... favor. La jugada es hacer un rapid ingres a 12 del otro, te claro. gastas el CP y a 4 Ahí jugos, está. Y, es que te lo tengo y de explicar todo, Hugo, de verdad. Y Son ahí madras, lo tienes. Madras, madras. Joder. A ver, joder, claro, era tan <laughs> Y luego tengo que descartar capturar enemigo outpost porque no he podido hacer el. El Rapid inglés bueno. Vale. Eh, Dread River. Dread River, que es una um, startup muy buena. Porque siempre que estés Hollywood sin a 12 de la zona del, del enemigo, eh, puedes repetir todo para impactar y para herir. Nos viene a la cabeza lo mismo, ¿no? Hugo? Es más fácil de activar de lo que parece. Príncipe, Al principio la y hostia, tiempo. pero. Un... Yo ya eh, lo tengo o sea... metido para esto. Un señor Príncipe oh, Demonio. Efectivamente. Lo demonio. tenemos metido los tres. Vaya. <laughs> Hombre. Príncipe es que... Demonio Rapid Ingress. Está hecha para eso. Se pone muy tonto. A verdad que dice que si tiene que estar Holy Within a 12 de la zona del oponente. Y con o sea, el tarot, es que pero bueno, media mesa, es, tío. Es media mesa, tío. Sí, es media mesa, exacto. Que cuando lo lees sí. al principio dices, hostia, pero es que no es tanto, es media mesa. De hecho, normalmente será... A mirarlo, 22 con 1, ¿no? A ver si en cuadrantes O sea, si en Crucible y Sweeping es Los objetivos del centro Supongo que será hasta el centro del objetivo Si está bien medio Pero ahora lo miro Ir hablando de claro, puede, puede ser Puede ser que te, llegue, te dejen una unidad Tan en la esquina Del... Este, no, ¿verdad? O sea, como dice Holy Within Es toda la zona del enemigo Y a 12 fuera también Claro yo entiendo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, es toda más 12 a partir del despliegue, claro. Es un tra es un trocho, ¿eh? es un buen trozo de mapa. Mira, por ejemplo, en Hammer A. Dime, en Hammer and Anvil has dicho, Manu En Hammer and Anvil es medio <laughs> la, o sea, la mitad de los objetivos. O sea, de todos los objetivos, pero uh -huh. media galleta está en el 12. Pero es que en sweeping engagement, que es la diagonal larga. El 12 es casi todas las galletas del centro. Claro, es que es. Vale, es de la un zona mundial central, mundial. de las tres, casi todas. Es que. Y además es la zona donde el rival estará. Claro. Porque el rival no va a estar en la. Se ha pegado a tu lado. Entonces. ¿Dónde no te pegas? El, sí. el príncipe demonio no va a estar ahí. Sí. Ahí te irá a otra unidad. Y objetivos. en, en Crucible. Eh, bueno, Sechen se de Destroy es un poco la más pocha. Porque. O sea, la más pocha. No es pocha, pero no están los objetivos ahí. Claro. están pisando un poquito pero el del centro está totalmente dentro entonces Sabes, eh... que es, que es una estratagema bastante buena, ¿eh? Muy buena. Ah, es, un, bueno, es una 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 reliquia bastante buena sí, sí, sí. ahora la siguiente que es la marca de, del sabueso eh, es un scout de seis es un scout de seis que se lo puedes poner a tu chauslord que va en chosens que van en un rino con lo cual ese rino hace un prepartida de seis luego ese señor sale a nueve corren cargan y si llegas a un auto, objetivo auto corre 6, seis <laughs> si lo necesitas que luego lo vemos es corre 6, así ¿no? que bueno es solo, es solo vehículos no Es vehículos o, es y, y, y montado no, no, y ni siquiera y ni que que tiene vehículos roll. y ni siquiera vehículos creo que es solo transporte sí. y montado es transporte, sí, bueno. lo tienes, Monta y transporte lo que tienes es el full roll cuando desembarcas sí. pero bueno pero que bueno, ese premun es un... de seis para ah. posicionar un rino es, es genial es una, es una reliquia que si te lo puedes permitir por puntos, yo la metería siempre. Sí, yo también. Para Ahora, elerte, igual, si lo de, lo vas... de siempre, efectivamente. Claro, sí. Lo de siempre, que si cuesta 40 puntos, pues lo mismo la tengo que quitar. Pero que si no, se le hace hueco, ¿sabes? Sí. sí, sí. Que no la y lo último, eh, ¿cómo? Que yo no, no la quitará ni por 40. Ni, ya, también. <laughs> eh, el látigo del tirano, que puedes re-rolear eh, las tiradas para correr de la unidad del portador y eres elegible para disparar el turno en el que te has destrabado. Sin más. Es lo claro. que hace unas, muchas estratas del... Como, del sea barata, como sea barata, igual. Si no, a tu casa Efectiva, Efectivamente. Aquí es verdad que hay, <coughs> hay dos que sobresalen, que es la del repetir todo para impactar y para herir, para príncipes demonio, y bueno, que nosotros estamos pensando que príncipes demonio, o que también se lo puedes poner a un... A un discordan, se lo puedes poner a. Ya está. ¿Vale? <risa> <risa> y luego la de Mark of hunt que es la del premove. Y ahora sí que vamos, pasamos a las estratas, a las que me parece que son todas buenísimas. ¿Vale? Tenemos el Armor of Content, que es en la fase de combate o la de disparo. Puedes ponerte un. Que, la, que, sufrí... que las armas del enemigo sufran un menos uno a su AP. Armor of Content de toda la vida de Dios. Battle <laughs> Tactic. Luego tenemos Sys, que es eh, que toda tu, tu unidad gane precisión contra una unidad que esté en un objetivo. Me parece si super cuenta, meta esta estratagema. O estrata es que me si, si os dais cuenta, casi todas las estratagemas, que todas valen un CP por cierto, van a ser de eh, cosas en objetivos. Sí, claro. Si no, si el enemigo no quiere sufrir eh, el, estas estratagemas, pues no se meterá en los objetivos con lo cual no puntuará primarias bueno. y son battle tactics y vas a y, llevar tres casos. son tre y, y son tres tre battle tactics tres sí. Sí. y, todas sus y son, tres, ba son tres battle tactics muy buenas sí, sí. sabes a mí está Así de precisión, bueno, pues aquí tenéis Hugo por meter un me poco de muy meta. sí por meter un poco de info para que la gente que nos oye para que el chat se sitúe un poco en chat que por ejemplo una canoptek hola eh, tecnomante te vas a morir ¿Sabes? Una unidad de rúbricas Hola, eh, Infernal master te vas a morir. Una, unidad, a de, morir? una unidad de una unidad, por ejemplo, si la enganchas también porque al final acabas varios puntos. A la del biblio, a la del, la del biblio si la de un objetivo, te la quitas. Sí, sí. Bueno, los orcos también le pueden meter cañita Les al paintball. puedes orco, quitar ¿no? el paintball, claro, sí, yo. sí. Muy meta, ¿sabes? Muy meta. O sea, meta. tú puedes para que os hagáis una idea, si vosotros cargáis con con vuestra unidad de cinco Talons, matáis al paintball. Y la unidad de 10 War Talons está muy, muy al palo de matar a los 20 restantes. Porque ya no hay, no dolor, ya no hay, dolo, no hay dolor de 5. Sí. Sí, 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 está muy bien, está muy guay. Es muy buena. Así muy que buena. bueno, que, que puedes hacer cosas que ahora mismo en el meta están muy bien. O sea, tener precisión siempre es bien. Siempre. Lo que pasa es que yo vale. creo que se lo van, van a atragantar mucho, Hugo. No sé si estás de acuerdo. ¿Cómo te tiras abajo los Zetanes, tío, contra el Ya, uy, jugué ayer contra un. Contra un cetán y ya te contaré un desastre, pero tienes mecánicas tienes sí. mecánicas porque yo lo veo, al final yo veo porque si, no, si no llevas llevas Predator llevas Vindicator, llevas Granadas Granadas tienes, es lo más y, importante lord con Devastating eh, ¿Tiene Tienes el Tank Shock del demonio. Príncipe Demonio y luego el Príncipe Demonio pegando, a ver No es no fácil está mal. pero hay recursos No es fácil, creo que es la mini que se te atraganta al caos, pero es una mini o, so, o un modelo de mini ¿Puedo meter algún profanador para el tancho con.? ¿Tío, tío, ¿Lo habéis pensado? Que interrumpe gratis? Ojalá fuera viable, pero no. Claro, y cargas claro. con tu profanador al Zetan y el Zetan se ha ido. A, o sea, estaba FK el jugador, se ha ido una semana. <laughs> y cuando has llegado con el profanador, que ya no tiene la regla de, de, de subir muros. Justo llega y lo mueve. Claro. No sé, es que estuve pensando el otro día con, con los del equipo y tal, y a ver cómo te bajas un Z. Es el caos bueno. tiene problemitas. Por ejemplo, yo estoy jugando sí, mucho sí, contra sí. Auric Champions y como no tengas granadas a mano, lo pasa muy mal para bajarte un personaje. Entre reducir el daño o tirarse en el de 4 os... Pues a si final... los Oblis con el Delta 4, no sé qué metas. Pues ya veremos. Rest in peace, Oblis. Sí, un poco. Rest in peace. Un poquito. Me no, sabe no, mal, yo, no, eh porque no, no, tengo 6 no, 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 pintados. Juanma, bueno, tengo 12. 8. <laughs> Joder, tengo Vale, 12. me Vale, me callo. Los términos ya estaban muertos realmente. Los Termi no, los Oblis. Los, los Oblis. Los oblis. Los, los oblis no. Y posiblemente Los, los Oblis. Y los Oblis nos han pegado Un ostión que no te lo puedes ni imaginar. Se acabó el Melta, amigos. Se acabó el Melta, sí. El Melta y la unidad de 4 para hacer Overwatch en, con Abaddon. Ya. Ahora son dos Bueno, no adelantemos el acontecimiento. Vale, sí. Venga, vale. seguimos. Ya veremos. Vale, seguimos por la tercera estratagema, ¿vale? Que también es Jesucristo, creo que es la mejor de todas, que es al final de la fase de combate, está muy buena. una unidad que ha pegado, se puede mover 6, y si es Mounted, se puede mover 12 en cualquier dirección. Si no, han, bueno. si, no, si no se ha embarcado, en, si no ha desembarcado ese turno, se puede embarcar. Hugo, el Lord Discordan es Mounted ahora. <laughs> pe, 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 pe. Bueno, es muy buena, es muy buena. Y si quieres es contar el combo de los Wartalons. A ver, los Wartalons que los han cambiado Ya no os habéis escuchado hablar de ellos, pero la nueva regla que tienen es que si han sido elegibles para combatir y no tienen a nadie en engagement range, eh, se pueden ir a DR. ¿Vale? Que ese combo es muy bueno. ¿Por qué? Porque tú vas, pegas, matas, te lo llevas a DR gratis y en el siguiente ver, turno bueno. del rival. Puedes salir por un Rapid Ingress y unidades grandes de War Talons pegando full reroll que en este destacamento tienes AP3 en objetivos, pues oye, es dis bastante disgusting. Yo llevo dos veces. Ahora, ¿Sabes? yo llevo yo llevo 10, 5, 5. Yo también. En momento, sí, sí. Y, y esta estrata te da que tú llegas, pegas, si no te has, si no has matado, te mueves 6 y te vas. Sí, por un Con CP lo salvas. Y fuera, ¿no? o, o te vas directamente a DR. Si es una forma de salvarlo, si no, si tú al final no consigues no, no, te matar vas a DR, la vida, te vas directamente a DR y ya está. Te destrabas sí, y te vas. Guarda, Imagínate que llegas a la unidad, una unidad de 10 guardalons. Llegas, pegas y se te queda un orco vivo. Bueno, pues Ese orco te va a pegar, no te va a hacer nada. Te mueves 6 para atrás y te vas pero también llevas elegidos si y llevas cositas que también se pueden beneficiar sí 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 ¿no? los puedes eh, esconder un de, pegar, un de unidades entonces, sí, sí, sí. ahora el combo chulo es el de si no te mato con guardalons me voy sí, eso pase lo que pase eso no lo había pensado la verdad que me la por ejemplo que es, que se se te se te atragantan cinco guardalons con un rino porque has cargado porque a la desesperada para ir a matar un rino oye que se te ha quedado dos heridas tres heridas te mueves para atrás y te vas y tienes un rino a la mitad de vidas sí. mola mola sí cosas así, vale. Esa es la tercera estratagema. Luego tenemos la cuarta, que es la de autoavanzar avanzar seis, no, solo pero no, eh... es que no tienes que haber matado. Es que esa es la clave. Claro. Es que puedes ir claro, a claro. hacer daño sin. Tú sabes que no vas a matar, pero dices yo voy cargo, te hago cinco días y me voy. Es tu claro, primo, pero... es tu primo de es tu primo. Pero recibo, primo... Pero recibo <laughs> daño. La de esto, ¿no? Dime, perdona. El bajarrón, ¿no? Hacía algo parecido. Baja sí, pero, pero Bajaroth se iba sin recibir daño, creo. Estos claro, tienes que claro, aguantarte las hostias luego, si sobrevives, te puedes ir. Es que es, muy, es que es buenísimo. O sea, el tradeo gratis que te da eso. Sí. Claro, es endo de face, chicos. Que, 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 te da, que te dan hostia. O sea, tienes sí, sí, que, que te, ver bien te a dónde entras. Y sí, si sí, te claro, van a estaba pegar. Pensando en de, estaba pensando en típico transporte, típico vehículo, típica unidad de Claro, normales. eso sí. Claro. Llego, sí, te me pego al Land Rider. Me haces dos heridas y me voy. Me, me da igual. Efectivamente, lo mismo al Landrider, no porque me flameas, no pero llego, pego al Landrider con mi AP3 full reroll para herir. Te hago, hago 3-4 heridas, heridas sí, y me voy. Y me voy. Y luego en mi turno ya te pegaré un <laughs> paso con algún tanque o algo, claro, sí, sí. Claro. Uh -huh. eso puede estar bien. Está bien. Pero bueno, la cuarta estrada que os decía, que es la de autocorrer 6 con unidades transporte o con mounted. Eh, el discord dan es bounted, lo volvemos a decir una vez más, mm. por si acaso. <laughs> Luego tenemos eh, la otra Battle Tactic, que es Full Reroll para impactar y para herir en un a unidades en objetivos que hayan desembarcado este turno. Es decir, unidad de, de... Sí. de Chosen con lord que ha movido 6 de Scout, ha desembarcado, ha corrido y ha cargado a una unidad en objetivo, gratis tiene Full Reroll para impactar y para herir. Con AP3, bueno. las Accursed bueno. Weapons. Con AP4 tu martillo de daño. Con AP4 el martillo. Es sí, sí. Te pega una. Repitiendo. sí. Nice combo. Bueno, pues no, eso vaya. que es. es una... Este es un destacamento que si el otro quiere ir a puntuar primarias, o tiene que ir a puntuar primarias, está jodido. ¿Por qué? Porque mis, tra... mis unidades te van a estallar. Hay alguna misión que a lo mejor te viene un poquito peor, que es la de que con uno de tierra nadie ya tienes 10, que es el máximo. Y push the foe también te jode bastante, porque... Pero, pero en general yo creo que te, te va a ir bien. Eso es. O sea, yo creo que sí. Y, y no ya, por último, tiempo, pero... por último, por eh, último, es correr y cargar, <laughs> perdón, correr y cargar con Infantería o Monted. Además, como es en la fase de carga, puedes tú hacer tu movimiento, y disparo, y luego vemos. No tienes por qué declararlo en la fase de, de movimiento. Y siempre, si eliges a <laughs> perdón. Lo perdemos. Que uh, me, bueno. muero. <laughs> que me muero. No. Vale, que la, en la fase de carga, si se elige eliges a una unidad que está en un objetivo, tienes un más uno a cargar. Es decir, tus talons pueden mover doce, correr, cargar a una unidad en un objetivo con un más uno, matar e irse a casa. Es muy móvil la lista. Es que con, con esta, esta, este destacamento te permite hacer muchas cosas guays. Eh, uh -huh. Mucha battle tactic, todo un CP. Eh, la regla del destacamento es buenísima porque ya no son los combates sí. disparo, con lo que decíamos, ¿no? Hubo que los Predators, estos de antiinfantería so, se te ponen con AP3, tío. En infantería, es brutal. Claro, claro tú es... Para sí. que os hagáis una idea, ¿vale? Eh, los Predator se ponen con AP3 daño 3 contra infantería corriendo los vindicator con AP3 corriendo. Los Fortune, que no son tan buenos en este destacamento, ya los hemos probado y es una mini muy buena, pero pierde bastante en este destacamento, se pone con AP4 por si hiciera falta. Con bueno, Hugo yo no sé con si bastante AP4 en los, los Havocs de Reaper. Havoc saliendo de Rinos full reroll. Claro, es como bueno, ¿eh? además, claro. Que No tienen AP y menos uno que le da si están objetivo. Ahora contra la lista de boys está de orco. Es que canon, ¿no? Que son 32 no tiros, sí. Eso es. Son 32 tiros con repitiendo todo, con generando a los 6 es y. Eso es. Son meter, unidades que, que. Hay sí, sí. que valorar muy fuerte, sobre todo por los Havocs. Salgo. Si van con un personaje, hay que ver que. La verdad que no. Lo había mirado antes de, del programa, pero se me ha olvidado mirar qué personajes pueden ir en Havox. Pero con Herrero, creo. solo Con Herrero, creo. Creo que solo con Herrero, ¿no? Que, bueno. Me equivoco. Es salir, te pego una, una ostión fuertísimo, claro. repitiendo para impactar y para ir a algo en, en un objetivo. Y, y tú No sé. Te lo veo genial. El desde el rino, si te pones una unidad mixta, dos y dos, tienes un rino que avanza, dispara dos cañones láser generando, o si necesitas los Reapers, te dispara los dos Reapers desde dentro del rino, y si haces pacto, las heridas se las lleva el rino. Otra pregunta, los Havocs ocupan. Perdona, Manu, mano, dime, dime. No, no, sí, iba a flamearos. Dale, dale. Digo, los Havocs ocupan como uno en el rino, ¿no? Sí. Diez Havocs en un rino, si no me equivoco. Diez Havocs en un rino. Diez Havocs, claro. O podrías tener uno mixto de bajos, te meto. Te meto con Havoc y luego te, te cargo con. ¿Os acordáis que había, habíamos dicho que nos faltaba que verdad? Sí. Ahí, yo, ahí lo tenéis, ¿no? ¿Que los, las no, canon de. Ya. Las canon de los, de los, de los, de los Havocs? ¿Qué? O te pegan Tres una hostia que te ponen a, a volar. Cuatro láser este, este, repitiendo todo para impactar. Y, sí, yo ya lo había dado una vuelta también. Pero hay que ver, sobre todo hay que ver puntos. Este ¿Puede ser es el que... O letal, o, o o sí. Pero, este, destacam este destacamento, tío, tiene tantísimas oportunidades y tantísimas cosas viables que hasta que no salgan los puntos no podemos ver qué de bueno es. Yeah. Vamos, los Hombre. puntos yo creo que no los van a tocar mucho, como he dicho Hombre, Malo yo, antes. ¿eh? Yo creo que da igual los puntos. O sea, que decía, no sé que el chosen en Causlor cueste 4.000 puntos, los, sí, si verdad, no de los 95. Reinos 95 no lo van a subir, yo creo. Claro, y los Reinos no los van a tocar. Ya, yeah. claro, claro. Los Havocs creo que valen, están baratitos, no sé si eran 140, puede ser, me suena o algo así. Pero el 4 láser un reroll es guay, ¿eh? Es, Yo, llevaría no la de mixtas. Yo llevaría las unidades mixtas, y dependiendo lo que, que te da la oportunidad de llevar las mixtas, dependiendo de lo que necesites… Ya pues, pues, depende ya del meta, es. pero sí, ya veremoslo, porque lo mismo, para hacer buen frente al orco, llevar los sí. full reroll con el de spam de daño 1, ojo, cuidado, ¿eh? Aunque, sí. aunque yo creo que ya con los guardianos y los elegidos también le, le, le metes una hostia al orco, también que yo creo que le pones a bailar. Sí. Puede ser. O sea que ya a lo mejor no es tampoco necesario. Una a lo mejor. Pero vamos. Ahora... Ese, ese es el pairing que tienes que jugar 45 veces. Eso es. No, yo lo juego con, con Rigardo. ¿no? Lo, lo tienes que jugar con el con el orco de tu equipo y, y empaparos bien fuerte porque te vas a comer orcos y eh, tu orco te vas a comer caos. Sí, 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 sí. Yo juego con Ricardo, el jueves, uh -huh. así que ya os contaré. Oh, pues ya está. Oh, genial. No Ricardo, pues, chúpala. Pues mira, Raúl Dread Talons, que nos has dicho que te lo habías leído, ¿no? ¿Lo quieres contar un, eh, tú el tema de los amos de la noche? ¿De amos? Sí. ¿Me, me dejáis a mí las más difíciles, ¿eh? <laughs> la verdad <es> que sí. <laughs> bueno, toca el caramelito o sea, vale. a Hugo. Pero, Pero después los nombres señor más. Bueno, yo sí que yo lo intento, a ver qué tal. Dale caña, Raúl. Sabemos que eres un pro. Dale ahí. Bueno, Además es mi primera vez, estoy un poco cortadillo, pero. Bueno. Uh, dale ahí. Es mi primerito día. Es Piensa, mi primerito ¿piensa día? que las únicas caras que ven son las de Manu y Hugo. A ti y a mí que nos busquen, ¿sabes? Exactamente. Y mis vinis. Y te hemos presentado como Raúl Calzoncillos. O sea, el nivel sí, tampoco de de lo, lo hemos puesto. Me muy queréis de arruinar de mi, mi reputación en Warhammer, tío. <laughs> tampoco es que me quede mucha, pero. ¿Pero has tenido alguna vez? claro. A partir de hoy la va a tener, chaval. Adiós. Adiós. A partir de hoy. <laughs> bueno, venga, vamos con Amor de la Noche. Venga, dale. Pues lo que te da se llama. La regla de destacamento es Desciende del, del terror. Los enemigos a 12 pulgadas chequean con un menos uno. Y en su fase de mando chequean si su unidad está por debajo de la fuerza completa. Yo la estoy leyendo en español, Hugo. Ves que si... Sí, Dale fuerte. Hay algo malo, sin miedo. Pero... Sí, de es la regla de es bueno, FK, así que sin miedo. Sí. Entonces, está guay a lo mejor porque tienes unidades como rapaxes y cosillas que te pueden salir a 3. Te hacen o ¿Sabes? Te dan un susto. Con menos 2 salir algo. chequea y te roba un bocata por 130 puntos. Mm y luego sus estrategias también dependen mucho de que si estás acobardado, entonces vale. pues, puedes hacer con Vitors White pero creo que es muy difícil de jugar eso es lo que a mí me echa mucho para atrás que a lo mejor si cometes errores te vas te vas de la partida a y bueno ¿no? obviamente creo que es un es un es un destacamento muy especialista de, de jugar contra armis con uno C, un poco o C, un, un, poco liderazgo, un eh. liderazgo bastante bajo el orco con su liderazgo que tiene 7 por ahí o... Creo que tenía sí. mucho mejor. Aunque bueno, espérate, no, que me parece es que, que con un bully personajes... tenían bastante. ¿eh? Claro, y con los personajes tendrán bastante, pero bueno. Claro. Aquí lo que vas a llevar es 30 War Talons, 20 Rapaxes, el Señor del Caos Nuevo está, a lo mejor te lo puedes meter. Todo retro. Sí, sí ahora, ahora lo veréis porque hay, hay alguna cosa que está chula. A ver, mejoras. La primera se llama Manto Nocturno, que te vale para todo menos excepto ex exterminadores. Eh, la miniatura se. Eh, la miniatura en la unidad del portador. Las miniaturas. De, eh, sí. Las miniaturas ganan sí, Menos sí, uno ¿no? hit, Pero pasar, sí. Menos uno hit a la unidad. Pues. Solo, será, solo la vas a usar, yo creo que con Rapaxen, ¿no? Porque el, el nuevo lord en raro red, el... no, se puede usar, no se puede usar con guardalons que no sé por qué. No Eso lo es. entiendo. Muy bien. No lo, pues... veíamos, no lo veíamos venir todos. Porque eran demasiado es. buenos los guardalons sí. Como sí, para sí, meterles sí. un Chaos Lord que les dé estrata gratis. Y excepto exterminados, a lo mejor te iba a decir la puedes poner con un hechicero en exterminador o... o... pero vamos, que si no te dejas es poco más. La siguiente es quiebra voluntades. Una unidad enemiga impactada en combate por el portador tiene que chequear eh, acobardamiento. Pues para seguir haciendo los combos de... de Papear a de... muerte, sí. sí. sí no sé. Sin poder usar estratagemas y... A ver, mola mucho. Yo creo que puede ser muy divertido pero creo que tienes que ser muy clínico en las cosas que haces porque, ya te digo, como la cagues con, la, con tierra Pax es invulnerable con R4, ya, Es que el Marine marines general se muere muy fácil sí, sí. Se muere te muy fácil, un que no morimos tonto, te comes... es, es inútil poner Estratas defensivas que no sean Armor of content En, en, marines, en caos sí. En marines, es que es, es estúpido El armor of content Sí, porque tienes mm, Cosas de chapa del 2 Que con armor of content y cover Se reviven bastante bien Pero es que si no, tu marines de R4 Chapa del 3, dos heridas, se van a morir igual con el menos uno hit, con el menos uno al daño, bueno, con el menos uno al daño no. O con el menos uno herir. El menos uno al daño sí. Pero es que es inútil. Esta siguiente sí. La de propulsión y de deformidad. Para un señor del caos en retro, que es el nuevo. Que se puede ir a reserva. Al final es el turno del oponente. Además. Cálidus. Cálidos, ¿no? Sí. Cálido, cara. Igual. O sea, Calidus y... que va a ser tus 90 puntos de retro más tus 85 claro, puntos de. Una unidad. De, de raptos más tus, tus 25 puntos de reliquia. Muy buena o sea, para, puntuar, para puntuar. Para puntuar. Sí, para buena. llevarlo suelto, escondidito. El problema es que, claro, si tuviese la un operativo sería la leche, pero. Si no, sí, pues claro. es una Calidus mega cara porque le vas a poner alguna unidad para que tenga algún saquito de heridas. ¿Y la siguiente? Bueno, dime, dime. No, no, que iba a decir que pues la de siempre. Que La siguiente... Ah, vale, que la de los CP es al 5 más y por la unidad sí. con un más 1. Pero es que en este caso puedes acobardar a muchas unidades, creo, si te sale bien. O sea, que aquí a lo mejor es un poquito más fácil de llevarlo. Es que eh, dice que es al inicio de tu fase de mando. En tu fase de mando, sí. Eso significa que todavía no has empezado tú a hacer chequeos, a obligarle a hacer chequeos con tus habilidades. Y venimos de que se deschequeen las unidades en, en la fase de, del rival. Bueno, volvemos a lo mismo que las anteriores. Que es una mierda. Sí. Que para eso dejarte una carta. ¿sabes? Escucha, tío, voy a tener que retirar lo de que había un destacamento evidente. ¿eh? Este, te yo, sa yo Manu, te gusta. Es que, no es que el anterior, no sé por qué no vais a llamar. El, el de Corsarios. El de Corsarios lo vamos a llevar todos y nos hemos hecho la lista los tres. Claro, no, no, claro, <laughs> no es, entonces estaba equivocado. Que, no hemos, ¿no? Con antes. que no, hemos, no hemos llegado al de Bastor. Al de Bastor es no. muy duro también, ¿eh? Sí, yo, yo, bueno, quiero leérmelo, releérmelo bien porque es que me, me baila un poco, pero ahora para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí, no me voy a poner nervioso Mira, que nos quedan un, destaca, un destacamento que es Me, después de este, el índex, el nos... ¿no? El, el, el bueno, no, el de Guerreros de Hierro, nos queda el de Bastor, el del Index, que a mí me, ap me apasiona, pero tiene una cosa muy mala, y el de Cultistas. Eso es lo que nos faltaba. El de vale. Cultistas está gracioso, pero. Bueno, el de dicho... Cultistas, que es ni me lo he leído, chicos, si voy a seros sinceros, sinceros <laughs> me ha importado una mierda el de Cultistas. <laughs> a mí también. Yo me dedico un poco en diagonal, pero es que tú Vaya. No puedes a puedes jugar 300 cultistas, ¿sabes? O sea, que... Efectivamente. A lo mejor entre los tres hacemos un ejército cultista. No Puede no ser. Igual por... está no, rotísimo sí. ahora, ¿eh? No lo hemos leído. Vale, no no lo <laughs> sistema, <¿qué? risa> Si nos quieres sí, contar sí. las bueno, estratas, va... sí que nos liamos. Sí, que venga. Vamos a las estratas. Venga. Vale, pues la primera se llama crueldad insondable. Lo puedes poner a una... Eh, me pone aquí infantería. No sé si será unidad o si sí, será miniatura. Vale. Era más uno, más uno una FP contra unidades acobardadas o con menos de la mitad de efectivos. Justo, todo lo que hace el destacamiento anterior por su regla de facción. Gratis. Claro, este tienes que y, currarte Y, si, y sin currártelo. Eso es. Vaya. Este, <laughs> a, mí, a mí me gusta mucho el concepto, como lo han hecho y tal. Y puede estar súper divertido, pero vamos, yo no lo veo competitivo tanto como el otro. Pero bueno, que no me, no me enrollo. Siguiente. Es así, es, es literalmente lo que dices. Ejemplo sangriento: Los enemigos a 11 pulgadas eh, de una unidad que destruye un personaje tienen que chequear acobardamiento. Está mola. A mí, me, a mí me gusta esta estrategia, la verdad. Sí, pero claro, es cuando destruyes un enemigo. Claro, bueno, bueno, cuando destruyes un personaje, no un personaje. Eso, cuando destruyes un, un, un personaje enemigo. Hombre, bueno, pues puedes forzar muchos. Muchos. Che chequeos de acobardamiento. Mm -hmm. Hola, la siguiente. Bueno, todas son un CP. La siguiente táctica de batalla también. Cazadores despiadados. Reroleas todo para impactar y herir contra una unidad cobardada o con la mitad de, de efectivos. Lo mismo que corsarios que te dan un objetivo. simplemente puedes Eso objetivo es, está muy bien. Y, y esta, pues tienes que acobardarla. O picarla si con, con los guardalón puedes, puedes hacer esa cosa. Vamos, como no la mates, también te puedes hacer los guardalón. Lo que pasa es que, que es en, en your shooting face. Lo único no. malo que es que está es en your shooter face. Ah, que no se vale se en combate. Shooting face, vale, vale. gracias Hugo. Nada, a ver, pues la, la siguiente terror implacable eh, te da a, a infantería retirarse y cargar. Uh -huh. Pues, un poco también que comentar aquí. Claro, también voy a decir una cosa. ¿Os acordáis que antes he dicho que era una mierda la estratagema que te daba retirarte y disparar? Uh -huh. Uh -huh. Esta te da retirarte y cargar. No eres elegible para disparar, con lo cual uh -huh. no puedes hacer acciones. Hostia, sí. ¿eh? No puedes cargar. Que está bien. Que sí, sí, pero que por qué no me das las dos. O sea, ¿qué te cuesta? Por un CP está gorda, ¿eh? Pero es que muchos destacamentos y muchas mecánicas de muchos códex tienen. No eres que Destrabar y hacer que intentan. O sea, y no lo han hecho mal del todo. Pero que están siendo como muy comedidos. No vayamos a hacer un exploit. Revisado todo bien, todo como muy ajustadito. Y, y, y bueno, ya lo estamos viendo que es un libro bueno, pero que tampoco es una, una locura, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que se puede jugar, que es lo que estamos hablando, pero sí, sí que hay tres, es. tres o dos destacamentos que destacan, al, vamos, brillan mucho más que los demás. Uh -huh. Esto es para jugar un jueves y probarlo y echarte la risa con Manu o tal y verlo? Efectivamente. Ay, a ver, a mí no. me te montas tu lista full trasfondística de, de, de amor de la eh, noche. Está guay, tío. Está guay. Y te eh, lo vas ¿no? a pasar de y, puta madre porque lo puedes jugar. Y que conforme avanza la partida y el rival va perdiendo minis, chequeame. Me va, chequeame esto, chequeame lo otro, chequeame aquí, chequeame sí, no la, sé cuánto. La cosa, Juanma, es que tú no pierdas más. En plan, que tú no hayas perdido a todo tu ejército. Ahí ¿verdad? quería es yo llegar. Claro. De, ahí, quería yo lleg ahí quería yo llegar. Que. Que, o sea, que el, si el Army fuera un spam de Termis o un spam de todo Chapaldos, dice: Bueno, te claro. pasen los turnos que te vas a enterar, pero no es llegar eso. Llegar al late, llegar al late. Claro, claro. Con el con esta lista. LSA, no, no, no no lloramos, ¿eh? O sea, estamos de acuerdo en que el Codex es una pasada, estamos súper contentos sí, con él bueno. y estamos súper hype, pero, pero sí que es verdad que eh, lo han hecho con mimo y con cariño de forma de que no haya exploits que en competitivo te la puedan liar muy parda. Sí, que cre creemos que es uno de los codes que mejor balanceados han salido en cuanto a sus unidades. O sea, que tiene un, un balance interno muy bueno, de destacamento de unidades. Y yo estoy Ahora que de Salga algo súper roto, sí. sí. Sí, sí, que puedo jugar lo que me salga de los cojones. Ver, efectivamente. Sí, claro, Sí, sí, sí. O sea, no es lloros, son cosas que decimos, bueno, pues oye, que en otros destacamentos sí que se le va la mano, en otros destacamentos no. Claro. Ya está. A mí, bueno, sí, que, demostrar... es, que el problema del destacamento este en concreto es que el Bateso, la mecánica que del, no, del una mecánica que no está bien diseñada en general, le pasó al tiranido parecido. Claro, uh -huh. no, 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 pero, no, pero yo no. creo que aquí tienes, tienes más, es mejor, más sí. herramientas, creo, que el tiranido, que el CK. Bueno, pero es que el tiranido una vez por partida dice todos chequeéis con menos uno y ahora juego. Entonces eso uh -huh. puede ser más relevante que, o sea, tú tienes que currártelo como decías tú antes, ¿no? Sí, tienes que currártelo, el tiranido pulsa un botón, sí que lo haces solo una vez, pero la haces en el turno importante, ¿no? Y tú tienes que sacrificar, por ejemplo, una unidad de rapaxes, salir a tres y ya, pues luego muere. Y gastar claro. un CP y no sé cuántas cosas. Claro, pero claro, eso es. Pero bueno, que, que está guapo, ¿eh? Y estuve viendo yo este destacamento con pinturillo, con nuestro compi de conclave y estuve mirando también cosas de demonios, tío, eh, a ver si la parte de demonio podía meterte alguna, o sea, algo ah, bueno, de este, no, todo de eso. De Walter y tal y algunas unidades son interesantes. Pero el nerfeo de que tienes que meter una línea no era para este tipo de destacamentos, pero te lo comes. Por ejemplo, el, el, el carro cañón de Corne que dispara, cuando dispara te hace falta el shock. Entonces, ¿qué sí. pasa si dices, buah, pues llevo tres, ya tienes que llevar tres desanimadores. Claro, bueno, ya, no, ni no te, ya, y los 500, los 500 puntos vuelan. Claro, tío. Los 500, no, ya no es que vuelen, que es que no quiero meterlos. Ya, ya, que tampoco los quiero llevar, ¿sabes? Yo creo que también era el... el no, no sé si es el de la, el de la gaita, este raro de cor, de Nurle. Ah, el de Spoilbox. Pero ese sí, le, ese sí le puedes... el ¿Este de aquí? Te, no lo digo, no. Es, es menos un liderago a 6 pulgadas, creo. Sí, creo que es ese. Es que, o sea, ese es el gaitero, pero no sé si era el gaitero, ahora no me acuerdo ya. O los horrores azules, a 6 pulgadas de ellos o algo así, baja el liderago. El problema es que Hay estar a 6 en ahí, mecánicas es difícil. Claro. Yo pensé que ese destacamento te iba a gustar a ti, Manu. Lo estuve hablando con bueno, Si, si, si gustarme me gusta, pero, pero para echarme una partida de risas y que me falla para eso y reírme. De, ti, de acuerdo. Pero claro. Sí, efectivamente. Que en el chat nos dicen que, que si el balance interno es bueno en los destacamentos. No, digo que es bueno en cuanto a unidades y, de, y estratagemas. Que no es, hay nada roto, no hay un exploit de vamos a meter tres por... Eh, por ejemplo, los espectros, porque tienen el loan operative y tienen el moverme, y, y tengo el repetir para impactar. ¿Sabes? A eso que, me refiero. Hay que ver Bastor, eh. Hay que ver Bastor. Porque ya en hemos visto que la lista de full vehículos y encima con los buffos que tiene eso. De que si te uh -huh. tengo un más una herir, que si. Ahora, te... ahora no, llegamos. Eso. Ahora llegamos. Sí, sí, perdón. Hemos, vale, hemos terminado ya con. Nos con... faltan, faltan un par de estratagem más. Perdón, ah, vale, de vale. De vale. Ah, sí, eh... la de solía tres, vamos. Sí, la de salir a tres con retros solo. Entonces yo había pensado, digo, no, si es unidades de DR, te meto a Abaddon y a 10 termis eh, por Rapid Ingres a 3 de ti y tal, pero no, luego vimos que era retros, y dices, pues nada, por sí. lo único, los rapaxes a checarte con menos 2, porque los rapaxes te dan, aparte que cheques con un menos 1 sí. adicional. Es el único combo así guay que se me ocurre. Claro, es última... que la, es la estrata, perdona que te interrumpa, sí, no, eh, no. además, además de salir a 3, te permite que selecciones a seis. A una unidad, no visible, infantería claro. o, o mounted, para que chequeen el momento. O sea, con lo cual, tú sacas unos, unos raptors, llegan, te obligan a chequear con un menos dos y es dices, What happened? Ese es el combo. Y si Así. te pueden robar el Bocata, pero la gente, sabiendo esa estratagema, te va a poner sus minis en el, en el objetivo y te va a decir, a tres no entras. Porque es lo que hago yo claro. cuando juego contra grises. O sea, entonces, con lo cual, a efectivamente. Ver. A ver, eh, cine. Bueno. Y la última, <laughs> que me mola mucho. Me mola mucho la de persecución cruel. Que, que puedes volver a, a. Cuando se te destraban, ¿no? Si no me equivoco, te, el enemigo se ha retirado sí. te puede volver a. Eso está si guay. solo mueves sí. te puede volver a trabar con él otra vez. Le persigues, que está muy guay. Eso te, hacía, muy eso te lo hacía eso te el. Arlequines. El Arlequín, sí. Y Caos. Y Caos también tenía una estratagema, creo, de Lanes. Son es muy bueno. En algún momento que lo hacía. Uh -huh. Así que, pero bueno, poca poca chicha competitiva, por lo menos, con este destacamento, yo creo. Uh -huh. Vale. Yo creo que se podría jugar perfectamente, pero no es tan competitivo. Ah, mirando el scan, digo, ¿será la rodilla que están en el batter del tío haciendo fotos? No, pero no, son como unas manos ahí. <laughs> me encantaría. ¿Qué vale. ¿qué? Bueno. Vamos con una que a mí yo le tenía muchas ganas porque yo soy muy fan de, de los Guerreros de Hierro. Guerreros de hierro. Sí, me gustaban mucho. Bueno, me estoy lo así. Es que, que, que mola un Uh, plateado con la, 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 las de estas amarillas, ¿no? Y negras. Eso es. Qué tengo top. todos mis vehículos franjados, tío. Guau, qué top! Pues a ver, a primera vista, eh, no parece malo y no creo que sea malo del todo, pero creemos que en el competitivo hay mejores. Pero ya para empezar, la. El, el, Ventaja del destacamento es buena, que es directamente si la fuerza del rival es superior a tu resistencia, tienes un menos uno al herir. En rango de Eso es. Claro. En rango de ataque, sí, exacto. En combate no. Subrayar muy fuerte eso. range attack. Claro, Exacto. ¿Qué meta estamos jugando? Meta de combate. Seguimos. Un poco sad, la verdad. Pero bueno, gracias. Vale. Después, eh, vamos con las mejoras. Eh, Bastion Plate, eh, solo para Chaos Lord y no puede ser un jump pack, ¿vale? Una vez por ronda puedes pasar un daño a cero. ¿Es la unidad bien. o solo vale. a él? Ah, bueno, al menos sí, a la unidad. unidad. Sí. Barriers. Vale, vale, unit, vale, así vale. que es unidad. Sí. Bien. O, bueno, bien, sin más, ¿no? Ahí está. Creo que este, este destacamento pide a gritos. 20 o 30 termis. Te lo iba a decir ahora. Vas a jugar. Solo voy para adelante ya. Sí, sí. El siguiente, Heretic, Heretic starter mod, startes model. Your shooting face Después de que el portador haya disparado, elige una unidad eh, impactada por ese por esos ataques. Hasta el final de la fase le quitas la cover. No está mal porque no tenemos una AP muy alta, si no recuerdo, a nivel de, de disparo. Uh -huh. Así que bueno, quitar cover en esta edición en que la cover es Jesucristo, pues nunca está de más. Como siempre, pues todo es. dependerá de, las, de los puntos que valga, pero no creo que sean mejoras que puedan ser muy caras, porque tampoco es que sean la leche. Son útiles sin más. <laughs> Después tenemos una para Herética Starters Model también. Cada vez que el portador haga un ataque en rango un objetivo, más una al herir, pues, lo, pues otra que no puede ser muy cara y está bien. Que no está mal. Y, que... y, esta... y ojo que se viene. Sí, se viene. Sí, sí que mola mucho. La segunda habilidad. Manu, es la tuya. está la tuya. Esta la... es la tuya, Manu. La segunda habilidad es la tuya, Manuel Puño de Acero, ¿vale? Eh, una, un personaje que sea infantería solo, ¿vale? Eh, el portador tiene sí. antivehículo y antifortificación 4 más. Sí. Sí. Te gusta, mano. Es el momento. Echar abajo ¿Qué? la catedral a puñetazos, mano. <laughs> Perdonad que os interrumpa, pero yo me voy a tener que ir que es mi cumple. Por <laughs> lo que sea. Se por lo que hecho Un poquito tarde. Por lo, que, que, sea. Por lo que, <laughs> sea, y, que sea, ¿no? Y nada, pues eso para despedirme, que me voy ya, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por invitarme. la Raúl, un placer. Y os, dejo, os dejo a vosotros ya acabando con esto, que lo tenéis todo muy controlado. Vale, bueno, disfruta del de cumple Venga, Raúl, feliz cumpleaños. Un abrazo, a ustedes, chicos. chicos. Gracias, Gracias cumpleaños. Chao. Hasta luego. Vale, lo chicos. Decía, Raúl es un sinvergüenza. ¿Es un sinvergüenza? Terrible. Seguro que va haciendo antifortificaciones por la vida. Exacto. Es que. A ver, es bueno para el martillo bajarte algún vehículo. Es para llevar un Chaos Lord y decir: Ese vehículo, quítamelo. Y se sí. acabó. Sí, sí. Porque tampoco lo quitas, ¿eh? Sí, con el legionario así? sí. Sí, porque. Claro, pero quién lo está matando al final, <laughs> el full redón. <laughs> ya, con la pero lo, llevas, pero lo llevas, o no lo llevas. Uh, lo llevas, lo llevas. De hecho, pero si vas este destacamento, correr, eso seguro que lo llevas. Sin correr y cargar entonces. Ya. Pucho. Claro, claro. Ya que sí que sí que a tú, tu... vamos. Que yo a mí no me gusta, pero. Ver, este es de los más flojos, yo creo este destacamento. Sí, sí, sí. De ah, verdad. ¿nos pide, cuerpo, Nos pide el cuerpo, 30 pide en este destacamento. Es que no te, no te da otra cosa. 30 términos en, 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 en Shailan Riders. Qué pereza, tío. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí yo, este tipo de cosas a mí es la que no me terminan de gustar mucho. O sea, quiero decir, tú tienes el destacamento con Petty, los dos destacamentos con Petty incluso. Pero uh -huh. luego creo que los no competis tienen que tener un rollo que mole. Por ejemplo, el de los Battleshock mola. El de la Comuna mola, porque va a eso. Este no Pero tiene este, nada. Yo siento que no vas a nada. No tiene nada. No tiene sí, nada. por esto eso me es... he puesto triste. No tiene chicha, tío, no tiene chicha, ¿Qué se benefician de esto? Todas y ninguna. Claro. No sí, ninguna. literal. Sí, sí, sí. ¿Termis? ¿Termis? ¿Literal? Vamos a, vamos a dar un repasito... Sí, vamos a dar un repaso muy rápido a las estratas, porque también para que no se nos haga muy, muy largo el stream, pero básicamente sí. os las leo rápido. Y las tengo que releer, ¿vale, chicos? Así que voy un poco lento porque uh -huh. no me acuerdo bien, pero... Eh, una unidad Ritica Start es la fase de combate vale que ha sido seleccionada como objetivo de uno o más ataques y no ha sido seleccionada para combatir. Eh, until the end of the fate each, each time a model in your unit attacks, you can reroll the hit roll if... Bueno, pues lo he dicho. Si estás por debajo de la mitad eh, de, tus, de tus efectivos, reroleas para herir. Y si estás por debajo de tus efectivos iniciales, para impactar, para impactar. ¿no? igual que si estás pegándote contra una unidad que está tocada repites todo para impactar y si ah, bueno, estás sí. por la mitad exacto por un, CP, por un CP repites todo para impactar y si estás por debajo de la mitad para ir demasiado daño ah, tienes tacto. que llevarte exacto mm. León Lotbruk muchas gracias por ese prime tío aquí estamos dándole caña a a los guerreros de hierro que están un poco tristones mm. Vale, por un CP Point Blank Destruction, your shooting face, una unidad erética starter de tu ejército, que esté en engagement range de una o más unidades y que no ha sido seleccionada para disparar, te da la habilidad pistola. Esto está gracioso para los términos. no Gracioso, pero que que las unidades tus unidades de combate no suelen tener una, un, unos disparos muy fuertes yeah. y tu disparo suele ser vehículo o como sí. muchos los Raptors, pues bueno, pues ya está. Yo había pensado si te traban los Oblis, si es que los juegas aquí, que va a ser que no. Si te traban los Thermis, con los con mi weapon, bueno. Sí, bueno, a ver. ¿Alguna, alguna, Unidades... ¿Alguna unidad que necesites hacer un clinch desesperadamente con un Rhino o alguna unidad, sabes? Sí, sí, sí. Que bueno, que no está mal. Sí. Situacional. Exacto. Un CP, Brutal Atrisión. Eh, la Fight Phase, justo después de que un enemigo haya seleccionado sus objetivos, ¿vale? Una unidad de Infantería, que no sea Cultista. Que haya sido seleccionada como target de una o más ata eh, unidades atacantes. ¿vale? Hasta el final de la fase, cada vez que un melee attack es, es, es eh, asignada a tu unidad, después de que el atacante haya finalizado los ataques, tiras un dado hasta un máximo de seis dados por atacante, por unidad atacante, por cada cuatro más, el enemigo se come una mortal. Pues oh, siendo que no aguantamos mucho. Como no sean en Thermis, uh -huh. lo mismo, ¿no? O en un Land Rider, no, Infantry, o sea, Thermis, no hay más. Sí, eh, sí, que no está mal, o sea que... sí, sí. Pitiles sí. eh, Canonate por un CP en, la, en tu fase de disparo. Una unidad herética Startes que vaya a disparar. Hasta el final de la fase. Eh, es que también es un. Si disparas mismo. a alguien que esté por, que está por si debajo es, de la mitad de su por fuerza, de la mitad. al 5 más Critical Hits. Es ¿Qué te costará hacerlo Eso es. normal, sabes? Tampoco es una rotura. ¿sabes? Ya. Eh, pero bueno. estás, estás pagando una estrata y esa estrata no la puedes usar a no ser que es una mierda, tío. Sí, es una caca. Es una mierda. Tamael, muchas gracias queda... por ese prime, tío. Un saludo a sí. Nos eh. queda eh, una, una, una estrata que tiene no hay dolor de cinco a una sí. unidad. Sí. ¿Vale? Esa es buena. Estás, y al inicio de la fase del enemigo, eh, una granada de estas de los Tau que te restan dos a las cargas. ¿vale? Es que, bueno, eso. Es que, es que sí, la de una el... es, es, es buena, sí. Es, buena, sí. Es, es una muy buena estrata. Sí. ¿Vale? Si fuera Battle Tactics sería Jesucristo. Pero bueno. Si tuviésemos ármonos con Tem, también, sería súper buena. Y, y si, si pudieras taquear sería muy buena. Pero bueno, que al final tienes un menos uno herir, no hay dolor de cinco. Lo de siempre. Sí, pero también se me, cho me choca, ¿no? Que en, en el en teoría en el destacamento de la resistencia no tengas el árbol con Sí, pero tú piensas 10 termis con Abaddon que tengan. Es que siempre me da lo mismo, pero tienes un menos uno herir, con todo lo que sea, fuerza 6 o más, en disparo, y tienes de no dolor de 5 en tus unidades de 3 heridas. Con chapa sí. el 2 y Mudo el 4. Hombre, eso es desagradable. Y sí, a ver, desagradable, unidad. desagradable. Es desagradable eh, pero son mil puntos ahí. Pero sí. Ahora no tienes ningún bono de correr y cargar, no mueves nah. cinco, y su puta madre. Sí, sí, sí. Eso es. Vale, Hugo, pues vamos a la de War Warpack, la de Bastor, que tanto se ha oído hablar. Eh, vamos a ver si es tan buena como se dice, ¿no? A ver, sobre papel, cuando leamos estas cosas, eh, vas a pensar en tres o cuatro unidades que te van a salir solas. ¿Vale? El destacamento lo que te hace es que eh, cuando haces un pacto y eres un vehículo demoníaco, siempre vamos a hablar de vehículos demoníacos y vehículos. Vale. Eh, tus vehículos demoníacos, cuando hacen un, un dark pact, puedes eh, hacerlo con un menos uno liderado, es decir, por lo general tienes liderazgo 6, así que vas a pasar al liderazgo 7, con lo cual el 50% de las veces lo vas a fallar y te vas a comer un de tres mortales, pero en disparo ganas un más uno a herir y en combate ganas dos ataques. Si tú lo piensas en varios... Eh, vehículos demoníacos como el Forge o el Mauler, por ejemplo, pues está muy sí, bien. Exacto. Por ejemplo, el, el Hellbrut con doble puño también se pone muy interesante en combate o con sus flammer en disparo también está bien. La araña se pone bastante desagradable con el más uno herir, pero bueno. Eso es el destaca, eh, la regla de destacamento. Vale. Tenemos una mejora para el Warsmith, que le da eh, más 4 al mover. La movería 10. Movería. No, creo que 9, porque creo que mueve 5, pero vamos, que va acorde de los vehículos. Vale, es para no, que no, no, te no se te salga de la pompa. Sí. ¿Vale? Sin más. Luego tenemos una. La mejor de todas, ¿vale? Que es. Cuando se la pones a un Warsmith, ¿por qué? Porque tiene que estar a 3 de ese. De ese... del portador. Si sufres una mortal eh... De los Dark Path, ¿vale? Ver, si sufres una herida mortal como resultado de un DARPAD, sumas ese número de mortales. Más uno. Cada que, que sufre, ¿vale? Más uno. Y hasta el final de la fase, repites todo para impactar. O sea, ¿Qué es significa buena, esto? Pero... Que vas a tener una cosa llamada cafetera, taca, taca, cosa de corne muy grande, señor de los cráneos, sí. que vas a ir al 2 porque tienes un warsmith repitiendo todo para impactar. Claro, vale, esto, lo veáis. esto lo veo muy tocho, pero siendo objetivos y un poco poniendo en contexto de competitivo, ¿cómo se mueve ese bicho en WTC? Creo que bastante. Ahora, ahora lo ves. Vale, ahora lo ves. ves. Tiene, tu, tiene su sentido todo. vale. Luego el vamos a. El problema también es que no todo el mundo juega WTC. Ya, 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 claro, ya, claro. claro. ¿Sabes? También hay una Iberian, hay un sistema de, de Games Workshop. En Inglaterra se juega mucho. En Atlanta se va a jugar eh, Games Workshop. Ya bueno, claro. Pues oye. Eh, Force Fleshing Seguimos eh, Modelo Heretic Starter Y al inicio de la fase de mando eh, Heretic Starters Vehicle Tiene el paint de 6 ¿vale? ¿Vale? Os ¿Qué? recuerdo que hay Heretic Starter Diamond Vehicle Y Heretic Starter Vehicle Con lo cual, ni la cafetera Ni el... Ni el resto de vehículos demoníacos van a tener eh, Esto, creo a no ser que se especifique lo contrario. Porque sí que, es, sí que vas a tener estas dos eh, reglas con un Guartalo. Lo que pasa es que con un Guartalo, con un Forge. Pero lo que pasa es que tienes Demon Bacon. O Así sea, vale. que lo, cuando veamos las datas lo, lo veremos. Vale. Y por último, el Soul Harvester, que es otra regla de ganar CPs. Cuando este señor esté en el campo de batalla, cada vez que una unidad se muera 12 de él, tiras un 5 más. Si lo tiras. Si lo consigues ganas un CP. ¿Vale? Sí, y ahora vamos a ver por qué las estratas hacen que este destacamento sea tan bueno con cierto número de unidades. Vale. Cada, vez que un, cada vez que un vehículo dispare o combata, más uno AP. Eso está muy bien, ya. Fácil y directa, sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque os recuerdo que estamos disparando con más uno herir, más uno AP por estrata, repitiendo todo por impactar, con la eh, mejora. Pues oye. Se está poniendo bastante interesante las unidades, los vehículos estos. Siguiente. Cada vez que... En la siguiente es en la fase de combate, excluyendo titánicos, es decir, a la cafetera no se le puede poner. ¿Vale? Hasta el final de la fase, si invocas un, con un contrato es decir, haces un Dark Path. Eh, cada vez que hagas un ataque y destruyes a un enemigo, tiras un de 6 al 5 mal recuperas una herida. Hasta un máximo de 6 mortales. De 6 heridas, ¿vale? ¿Vale? Bueno, sin más. ¿Vale? De posesión demoníaca Que un vehículo A starter Normal Pasa a ser demoníaco eso está guay, eso está para muy bien, bien. Para, un, para un Predator O para un Vindicator ¿Vale? O incluso para un Land Raider Que Pero bueno Ahora viene la tocha ¿no? Ahora veremos por qué sí. Ahora viene la fuerte Que es eh, Atravesar paredes En la fase de mando Y en la fase de En la fase de movimiento Perdón Y la de carga Eso hace que el Land Raider Se mueva bien Eso hace que el Takataka, Aunque mueva 8 se puede posicionar medianamente bien. Claro, es que mueve 8. Es bien. un. Es... A mí el Taka Taka llevas uno por un carril, viale, bien. El tema está en que puedes llevar tres arañas, tres forges, tres Maulersfield, tres hellbrutes... y ya. Haces un spam de vehículos demoníacos. También puedes llevar eh, predatos o vindicatos. con la trata de. Eh, de hacerlo demoníaco. Y bueno, pues lo vas a aprovechar muchísimo. Ahora. Os recuerdo que se estáis haciendo mortales al 7 más. Bueno, al 7 menos para ser exactos. Al final es lo que decimos siempre. Nuestras unidades fuertes que son los vehículos o son las unidades que más deberían costar que se mueran, se están muriendo solas. exacto Eso Es uno de los inconvenientes. Y el meta está feo <laughs> también vale. contra monopeanas. ¿eh? Y efectivamente, al mismo todo el mundo mata vehículos muy fácil. Vale, Predatory eh, Pursuit al final de la fase de movimiento de, del rival, si acaba a 6 de un vehículo a starter, te puedes mover 6. ¿Vale? pero tienes que acabar lo más posible del enemigo si os habéis dado cuenta durante todos estos destacamentos que hemos estado viendo cada estratagema era diferente unos decían todas las, todas las unidades de, de, de caos otras unidades eran solo las infantería esto es vehículos y tienes que estar a acabar más eh, más, más cerca, cerca. Sí. pues bueno cada uno lo han hecho para el destacamento esto. hola Bancuso. Bancuso, bienvenido vale. tío y. Feeding Frenzy, ¿vale? Que es al final de la fase de movimiento de. Del enemigo. Cuando una unidad, que no sea ni monstruo ni vehículo, se, se destrabe. Puedes elegir una. un, un vehículo demoníaco ¿vale? y puedes. Eh, le obligas a tener un Desesperate... este, una tirada desesperada. Y si está Battle Socket, con con uno más. Es decir se iría, al 1-2 se, se moriría gente al 1-2 y el 3 si estás Battle Shock vale. A ver, como conclusiones Hugo, o sea, en, entiendo que es, una, es un destacamento muy potente muy dañino, pero creo que soporta muy mal el desgaste de la partida y el meta actual, en plan es un army que se va a estar picoteando heridas casi continuamente porque vas a, que, vas a querer estar bufado. Pero las heridas te las curas, Juanma Te la vas curando con los Warsmith. Pero ahora vale. no vas a tener Warsmiths para todo Claro. Ya, sí. Pero ¿Sabes? Tengo... Ah, ya. Igual estoy yo traumatizado porque claro. juego mucho contra Eldar. Pero pues yo me imagino la típica lista de Eldar o el Drukari con la de 15 pollos, los dragones. y digo Pero es que o sea, esa lista, Juanma, es lo que decíamos antes: es que eso es, eso es bueno, como era, eh, meta. Pero ahora que se ve horda, ahora con claro. horda de orcos, claro. la lista de caos que creo que se va a ver también mucho: mucha infantería, sí. rinos y sí, tal. Sí. Es que igual llevar spam de fusiones. O, o sea, no, ya en fusión, no, es de antitanque duro, deja de ser eficiente, ¿sabes? Ya, uh -huh. quizá... Y aún así, o sea, yo, por poner pegas, ¿eh? Luego ya llegamos a la conclusión. Hay mucho hay mucho, o sea, hay mucho acceso a granadas, tanques, o sea, creo que es una lista que tiene muchos rojos. Quizá por equipos puede ser muy, muy buena. No sé si la, la llevaríais a un individual. La llevaríais una, yo, a un individual, un individual de Mesa Games. Nunca. Yo claro. un individual de u 2 no le llevaría nunca. Ahora, a un Iberian a lo mejor. Vale. Pero por equipo sí que te lo puedes plantear. O sea, si el meta rota tanto a un anti-horda, ¿no? A ti infantería, como se está viendo, a un anti-horda, te plantas también. en la mesa, te plantas en tu mesa con tu taca-taca, con tus tres forges, tus tres Mauler, dos Vindicator, dos eh, estos, y tus War y, dices, a ver, digamos que y es ahora la... cómo te sacan. ¿sabes? Sí, digamos que es la Iron Storm del Marine, ¿no? Al final es. Eso el es, es planteamiento. una Iron sí. Es un planteamiento de Iron Storm. Porque tú sigues teniendo tus Wartalon, tienes siguiendo. Tienes, tienes tus rinos con tu gente dentro. Sí. Puedes buscar un equilibrio. Lo que pasa es que puedes ir un poquito más enfocado a vehículos. Claro. Aún así, vale, así, a mí, a mí eh, personalmente, y yo no soy el mejor jugador del mundo, ni de lejos, pero me, me parece mucho más top la de Corsarios. A mí me gusta más corsarios. También, pero por estilo de juego directamente. Sí, sí, sí. Claro, puede ¿te, ser. Te, acu ¿te acuerdas lo que te dije Manu después del torneo de Mollerusa? Que te dije que me aburría muchísimo la dezgar Que estaba teniendo buenos resultados, pero que la Deadgar me aburría. Claro, es que esto y es tirar por, es por ahí un poco. Y te dije, es que me, ha me hace falta jugar agresivo, poder jugar unidades que corran, salgan de rinos, tal. Toma, todo. En en ¿Todo, en todo en los corsarios. Todo los corsarios. Me han dado sí, todo en Corsario. Yo soy el hombre más feliz del mundo. Sí, sí. A ver, está guay, ¿eh? Está guay. Me, a mí me mola. Lo que pasa es que creo que hay algunas cosas que por los puntos se pueden poner muy tontas. Eh. Es que los señores del caos... Claro, claro. Es, es lo es que de los señores del caos de es... Siempre lo, lo han sido en esta edición y lo van a seguir siendo si no, son, si no cuestan más de 100 puntos. Yo no creo que lo Si cuestan sea. 100 puntos o menos, se van a jugar. Pero no creo que cuesten más de 100 puntos. Ya está no, ahora 95... están en 95 después del, del Nerf. Sí. Igual en no cien. Claro, que, que 100. si los dejas en si los dejas en cien, sin problema. Yo no creo que los suman más, tío. Al final son 5 bueno, heridas de imbu de cuatro y ya está. Tampoco la gente las que luego van a vivir. Y, y nuevamente la gente que los escolta les pegas un sopley un poco fuerte y vuelan. Y se mueren, sí, sí, claro. A ver, lo guapo está en que ahora mismo el combo de un Chauslord con cinco eh, marines, sus normales son 175 puntos. Sí. Y ya está, eso, eso es lo guapo. Es. Exacto. Y que te, te destruye un mini planeta por menos de 200 puntos. Claro, sale, revienta algo que te esté molestando, luego te lo matan, pero te ha quitado uh -huh. la amenaza que tú quieras casi encima. Bueno, ¿vamos por los dos últimos o qué? Sí, me puede... aquí voy a pedir ayuda, ¿eh? porque esta de los de Chaos Cult he mirado poca cosa, pero bueno, venga. lo vamos venga. a leer, ¿vale? ya ah, por, va. por ellos. Venga, va. Vea por ellos. Vale, este es el destacamento eh, que está enfocado a los cultistas, ¿vale? A todo lo que tenga Damnet. ¿Vale? ¿Cuántas unidades tienen Damnet? Ni lo sabemos ni nos interesa. Es decir, <laughs> los cultistas básicos, los acursed y los personajes. ¿Vale? Te dice que cada vez que un Damnet eh, hace un dark path, para mover y avanzar, eh, sumas suma un más dos, tanto a, al movimiento y al avance como a la carga. ¿Vale? ¿Vale? Además, cuando te dice que un desperate Pact es que... Tienes que hacer otro chequeo y con otro un de tres mortales adicionales. Ah, vale. Esos ¿vale? son los del fentanilo, ¿no? Podríamos llamarlo. Eso así. es. Vale. Esos son los del fentanilo, ¿vale? Para que, o sea, para no dejarlo un poquito en el aire, como lo he dejado, que lo he explicado un poquito ahí, lo voy a leer. Vale. vale. Cada vez que un damnet de tu ejército hace un, un, un Dark Pack, puede hacer un. o va a hacer un normal o un advanced move y declarar una una, una carga. ¿Vale? Es decir, ya no solo cuando vas a disparar o cuando vas a combatir. También es cuando vas a correr o mover y hacer una carga. Cuando la haces, eh, puedes mover más dos o cargar con más dos, sin más. Y luego te dice que es, son los Desesperate Packs, que es cada vez que haces un Desesperate Pack, tienes que tirar un cheque de liderazgo y si lo fallas, te comes un de tres adicionales antes de cualquier eh, efecto de, de Desesperate Pack. Vale. También te especifica que la guardia traidora... Gana la la, la, la la clave Battleline. Eso es el destacamento. Vale. Ahora nos vamos a las mejoras y te dice que un DAR Apóstol o una unidad eh, Damnet, que puede ser tanto el nuevo personaje con el lanzallamas como la comuna, ¿vale? eh, puedes rolear los avances y avances las cargas. Y cargas. Vale. ¿Vale? Luego, el amuleto que puedes re recuperar hasta un de tres de minis eh, destruidas o la comuna antigua ah lo vale, o sea, vale es... en tu o sea la comuna antigua post nerf es decir claro, en tu fase de mando. claro claro post nerf solo vale. en la fase de mando. vale ojalá fuera la verdadera vaya <risa> <Sería> <risa> dar apuesto claro. lo lo mismo dar apuesto lo unidad cultista cuando está cuando la unidad está por debajo de la fuerza inicial Sumas más uno a la fuerza de las características de armas a combate. ¿Vale? ¿Vale? And while this unit is below half strength, Igual, cuando esté por debajo de la fuerza, a la mitad de la fuerza, más uno a los ataques. Es decir, si te hacen una herida, más uno fuerza. Si te vas a la mitad, más uno a, a los ataques. Está y por guay. último, te dice que, que tiene una unidad, de, de, con dar apóstolo con cultistas, tienes scout de seis. Como veis, todo esto está yendo muy a, a cultistas, está yendo muy a, a. tanto de comuna como con cultistas, son los A-Curset. Es un poco. Es, tienes dos unidades, o sea, no puedes hacer. Ya, eh, es que estás muy limitado. 20, 6, son seis unidades de 20 cultistas y tres unidades de, de 18 a Pues es una mierda. O sea, al final no ganas nada, o sea, tu destacamento no te está dando nada. Bueno y, y justo no, lo que acabamos ver... de hablar ahora no hubo que la gente se está poniendo un poco tonta con con anti -horda. justo apareces justo apareces tú mm. con esto y te quita ya, la palabra claro. los, te quita los cultistas a paladas sabes sí sí literalmente hola Luis qué pasa Luis guapetón vale vamos con las las estratas dice yo también Luis dice <laughs> en la fase de combate o en la fase de disparo una unidad cultista ¿Vale? Que no haya sido para disparar. Cuando haces un un Desperate Pact, Ah, vale, que puedes hacer un Desperate Pact, que es lo que hemos estado hablando antes, ¿vale? Sí. Hasta el final de la fase, cada modelo que haga un ataque puede rerolear el hit y si no has fallado, puedes rerolear para herir. ¿Vale? O sea, que tú harías un Desperate Pact, si lo fallas te comes un de tres mortales y luego si quieres hacer un pacto para ganar el Sustained y el letal, tendrías que hacer un Dark Path. O sea, te, tendría, te podrías hacer incluso seis mortales. Si lo fallas todo. Yeah. Vale, siguiente. En la fase de combate, después de que nos hayan seleccionado <coughs> para atacar, una, una, una unidad que haya sido tarjeteada, hasta el final. Until de ataque en Unit, for Attacks. Vale, que tiras, por cada modelo que te hayan matado, tiras un dado, por cada seis. Que saques, el otro se come una se mortal. Como una mortal, sí. Y lo, como que te pega Exacto, un último sí. bocado en el tobillo, vamos. Eso es. Un bocado en el tobillo del zombie este que dejaba siempre en el Black Ops arrastrándose. Exacto. Pues Literal. Vale. Eh, Infernal Sacrifice, en la fase de mando, una unidad cultista. Más mortal. Efecto, Puedes hacer. Efectivamente, puedes hacer una, un Desesperate Pack. Si lo claro. haces, la unidad sufre un de tres mortales. Adicionalmente, si resulta, si, si fallas el, el chequeo, es decir, te puedes comer dos de seis, dos de tres, ¿Vale? hasta el final de la fase, tienes un más uno los ataques en combate. Y si no fallas, tienes más uno la fuerza. Esa, esa estrategia me ha combado con la reliquia que hemos visto antes, pues bueno, pues está bien. Puedes repetir una pregunta, Hugo. Eh, creo, que, creo que la Comuna tenía acceso al icono. O, o los acusa. Sí, tiene icono, tiene icono, tiene vale. icono. O sea que más o menos puedes sobrellevarlo un poquito, ¿no? Con repeticiones y tal. Sí, más o menos sí, pero solo la, lo que llevas con comuna, puedes llevar tres. Claro, claro, y claro. Tu destacamento va enfocado a tener todo con una. 8000. Arma. Claro, ah, bueno. claro, claro, claro. Lo que claro. pasa es que el, el apóstol tiene el liderazgo cinco. Ah, vale. Con lo cual lo palías ahí un poquillo. Vale. El apóstol da más uno herir. Bueno, ya lo veremos. No está tampoco mal, no es descabellado. Vamos con la tercera, la fase de disparo, una unidad mmm, cultista, puedes hacer un pacto desesperado, ¿vale? Tus armas, de, tus armas tienen un más uno AP, y si no has fallado, más uno a la fuerza. Exacto, cretina, aquí ya, estamos ya tú. los que manejamos el metro como Jesucristo. Eso es. <laughs> y ya estáis viendo qué, qué unidad de disparo tienen los cultistas, no lo sé, no lo sé. La traidora, como mucho, ¿vale? vale en la, fase de, en la fase de combate es una te, en la fase de carga perdón le puedes dar una unidad que cargue y que avance vale y la última que es al final de la fase de disparo de tu rival es más vale, una larga unidad cerética me... vale eso es una unidad cerética que tienes que haya sido para tarjetear y tenga una unidad de cultistas a tres puedes pasarle las heridas a los cultistas vale ¿Qué? de Rajos. ¿Qué te parece, Manuel? A mí me deja muy frío esto. Eh. Es que estoy, estoy leyéndolo con vosotros, tío, y estoy diciendo. ¿Por qué, 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 ¿por qué vas, vas a, a llevar esto? esto. Claro. Está claro. diciendo, ¿Tiene, qué guapo eres... los, los corsarios. ¿Tiene, tiene su, en, no, no, o sea, los corsarios son la polla, está claro, ¿no? Pero tienes aquel, lo que decíamos antes, ¿no? Que ciertos destacamentos lleven las unidades de ese destacamento, ¿no? Pues destacamento <laughs> de los señores de verde, pues lleva a los señores de verde. Pero claro, si el bufo que me das. Es una mierda. Claro, y solo o, en dos o entradas tengo, o del o me, códex. O me tengo que matar en media lista o, o solo bufas cuatro cosas. Es como. Es que bufas cuatro cosas, tío. Ya, claro. Ese es el problema. Hombre, puedes, puedes, coger y decir, llevo las tres comunas y luego llevas mierdas. Pues un reino con shows en con señores del caos que sigue siendo bueno. Un otro, Sí, tío, pero. Un, claro, es lo que sea. O sea, quiero decir, no es porque estratagemas... solo lo del destacamento, pero claro, solo usan los otros. Tus estratagemas son cero para el claro, resto claro. de cosas. Sí, lo entiendo, sí, lo entiendo. Pero que también eh, pues llevar unidades genus que no en usen estatagemas, ¿sabes? Que luego tienes dos. Sí, CPs, sí. Aún un a CP, tope. Tampoco puede estar todo el todo. Pero que, no sé, me queda un poco... O sea, ni siquiera creo que sean grandes bufos para las que sí pueden utilizarlas. Está bien, pero... Sí. Y lo de, sí. lo de meta ya ni te cuento. Ya es como llegar a alguien... Hola. Es como si de repente hubiera salido ahora, hace, o sea, hace dos meses, CKs. Perfecto, CKs, según llegas, te vas. Sí, literalmente. Cuando el meta era full anti-vehículo, ¡hostia! ¡Qué bien, CK! Venga, hasta luego. Gracias, oh, no, no vuelvas a jugar hasta claro. que no cambie todo el meta. Efectivamente. Bueno, vamos a por el último destacamento, si queréis. Que el del index. El de, mis, el, el de mis niños, el de Queridos. mis portadores de, de la Es palabra, verdad, tú eres portador eh, de chiquitito, ¿no? Yo soy portador de chiquitito, pero de verdad. Ya pero ves. De lo de verdad, de verdad. de verdad. Todo mi esquema es de portadores, que me lo pintó Raúl. Y, y vamos, yo a tope con, con Lorgar. Qué guay, tío. Y bueno, es el destacamento que había del Index. Lo que pasa es que se ha llevado una patada en todo el cielo de la boca. Que <laughs> no te lo puedes ni imaginar. <laughs> con la bota de seguridad la han ¿eh? eh. Efectivamente, la que tiene puntita de hierro. El destacamento es el mismo de antes, es decir, tienes que elegir una marca eh, de los dioses oscuros o undivided. Y en función de lo que elijas, tu unidad gana críticos a 5, tanto en disparo como en combate. Ya sea en sustained o en letal. ¿Qué pasa? Que ahora dice que si fallas el Dark Path... no ganas el beneficio. Eso es muy feo. ¿Vale? Eso es muy feo. ¿Por qué? Porque es verdad que tienes eh, unidades como los legionarios y los chosen, los poseídos que tienen icono, que te repiten, te permiten repetir, pero si no te lo juegas todo a un 6 más. Es decir, si sacas 5 o menos. ...no tienes ni Sustained... ...ni tienes Lethal... ...y te comes un de tres, de, un de tres mortales. ¿Vale? Eh, te especifica eh, que no puedes ya. meter... cosas en Corne... ...y que los personajes tienen que ir metidos en... ...en las unidades de las mismas marcas. ¿Vale? Ahora... ...vuelve a no estar... ...la... ...la, la especificación de que tienes que meter... ...las unidades... ...en los vehículos... En la misma es decir, marca, sí. Ya no existe, el, ya no puedo poner mi Rino a 18 sin miedo a de que me muera, porque le puedo tirar la estatua de menos de que no me puedes disparar con mis chosen un divide dentro. ¿vale? Por ejemplo, sí. Para que lo veáis, que eso, es un, eso está bien, era una de las mejores cosas que tenía el, de, el index pasado. Sí. Vamos con los, eh, las mejoras, que son bastante parecidas a las que teníamos antes. El talismán de, de Corne te dice que tienes más uno los ataques y más uno la fuerza. Y si haces un Dark Path eh, en combate, en vez de más uno, más uno, tienes más un de tres, más un de tres. ¿Está nerfeado o está igual? Vale. Uy, no me acuerdo ahora eh, de... Antes era uno, uno, dos, dos. Ah, dos, dos. Lo que pasa claro. es que tienes un de tres, de tres. es de tres, de tres. Un poquito más aleatorio, pero bueno. El ojo no de defense que, este, sí, que, es un, que eso es un nerf. Eh, cada vez que alguien hace un, la unidad de este señor, hace un Dark Path. Y No lo falla, si ha sacado un 8 más, eh, ganas un CP. ¿Qué se han pasado. Eh, reliquia random de ganar CP, lo que hemos estado viendo en todos los destacamentos. Y al 8, sí. ah, claro. Eso es. El borde de, de la no vida, como se llama, al final de la fase de combate, tiras un de 6 por cada enemigo que esté a 3 del, del portador, y al 4 más, ese enemigo se, sufre, se come un de 3 mortales. Ni tan mal. Sí. Lo que tema es que lo tiene que llevar un héroe de Nurle y casi nunca vas a querer un héroe de Nurle. Claro. Porque Nurle son los de disparo, ¿vale? Para tener sustained al 5. Claro. Hasta luego, y, y el único, este es el bueno, que es el que llevaba yo con el Príncipe Demonio. Me Te da fin No Pain de 5 y después de que hayas hecho un dar paz tanto para disparar como para um, combatir y hayas eh, hecho un impacto en alguna unidad, esa unidad tiene que tirar un Battle shock. ¿Vale? Sobre todo lo llevas porque le das su fill no pain de 5 o a sea, un príncipe demonio. Que no está nada mal. Sí, eso está muy bien. En el príncipe demonio que, que comentaste, de que tenía el avanzar, te pega el, el, el body eso shock es. como dice mano, y luego tiene. Luego te, pues te asegura un poquito más de aguante. Eso es un, es un señor que mueve sus 12, que puede correr y cargar. Y que, que te pega un body shock. Que es un DR bastante Es Lo mismo que hemos hablado de Corsarios. Es un Rapid Ingress bastante interesante. De hecho, mueve 14, ¿no, Hugo? Al ser de slanes. Este, al ser de Slanes, mueve, mueve 14, efectivamente. Eh, las estratagemas, que esta está muy chula, que es el, el ojo de los dioses. Eh, justo cuando un, un héroe de, de tu lista mate y que no sea demonio épico ocultista, es decir, podías haber puesto Chauslor y te quedabas tan ancho. La clave demonio, tío, ojalá no estuviese ahí como... Claro, este ojalá tío, fuera eh. para el príncipe demonio. sería brutal. Eh, ese señor gana para toda la batalla, más uno a mover, más uno a resistencia, más uno a las heridas, y más uno a la fuerza, más uno al daño, y más uno a la fuerza. A los ataques también, sí. Eso. Es que se Porque pone. Es un más uno a todo. Se pondría hecho un bicho. En principio, demonio molaría que te cagas, tío. Claro, pero no, nos pero acortaron no. las alas. Sí. O se lo puedes poner a un pero tío bueno, que, que va a morir bien... en un turno o dos, básicamente. Eso es, es ponérselo a un Chaos Lord y que te mueras de vuelta. Sí. Sí, y la claro. verdad que cambiar esto por, por la estrategia que era armor of content pues te quedas un poco frío la verdad. claro pero bueno tenemos el pegar al morir que teníamos antes de corne es igual no, ¿vale? no he cambiado es pegar al morir y al, al cuatro más y si eres de corne al tres más tenemos el repetir todo para herir de un divider que dice que es en la fase de combate la de disparo una unidad voy a decirlo esto por ya un poquito más adelante o el tema de, de los pactos cuando una unidad dispare, es decir, puedes no hacer pacto, no comerte mortales y hacer la, la estrata, ¿vale? Y tener todo el repetir para herir. Tienes la, la, la estrata defense, que suele ser, que es la misma, recuperas, un de tres, eh, recuperas tres heridas y si eres de defense recuperas un modelo. Luego tenemos Slanes, que es de, eh, poder cargar después de destrabarte, y de oh, destrabarte y ya está. Y si eres de Slanes, puedes cargar. Eh, después de correr, ¿vale? Es decir, correr y cargar de de, toda, de la vida. toda la vida. Exacto. Y por último, Nurle, que le da Stealth a tu unidad, y si eres de Nurle a 18, lo operativo Una lástima que se hayan cargado, Hugo, el, el of Content, porque el destacamento no está mal, la verdad. El destacamento estaba muy chulo, lo que pasa es que han pasado dos cosas. Uno, eh, Abaddon no tiene todas las marcas, sorpresa, chicos. Eso lo dejamos ah. para la semana que viene. Pero pequeño spoiler, Abaddon ya no tiene todas las marcas, solo un Divided, como todos los Epic Heroes, que no sean de algo especial. Por ejemplo, Lucius antes era Slanes, Lucius ya no está, también sor segunda sorpresa. Y que sin fallas el chequeo no, no ganas nada, ¿vale? Es decir, right. cada vez, os, leo específicamente lo que pone en, en, el, en la regla. Cada vez que una unidad con esta keyword y con... Con esta habilidad, haga dar Path y no falle, ganas lo siguiente. Is the In this Unit, Mesa eh, un el hit. Sí que tienes el sustained y el critical y el por lo que veo, pero no ganas la, el destacamento. ¿Vale? El 5 más no lo ganas. Así que es como si fallas el destacamento, no llevas destacamento. Te sin regla. Si fallas el, el chequeo, te quedas sin regla de destacamento. Ya, es un poco, es un poco fail eso vale así que bueno eh... está un poquito peor que antes sí sigue siendo bueno creo que sí Pero también, Pero al final pues. llevas unidades que se pueden preparar aquí yo creo que un spam de poseídos forges y, y, y los Chowslord los Chauslord de en chosen se podrán seguir jugando igual que se jugaban en Desde, eh, antes del nerfeo que, o cuando no existían las las comunas Sí. Porque puedes seguir llevando tu, tu reino de Nurle con dos de cinco Chosen con dos Choslord. Te posicionas, saltas, tienes el Rerollerir, eso, es. sí. sí. eso es. ¿Es peor? Sí, ¿se sí. puede seguir jugando? Sí. Creo que este, dentro de los no OP, como puede ser el de Corsarios y el de Bastor, creo que está bien. Este creo que está bien. Sí. No lo dice un portador de la palabra porque sea el de portador de la palabra. Está quizá más es o menos un poquito a la altura del de, de, de Amazon. ¿no? El de Amos, de la, el de Amos de la, es, creo que está a la altura que el de Amos y el de Black Legion, sí. más o menos. Sí, sí, sí. Así que, opinión. en general, bueno, pues de momento estamos viendo que destacamentos bien. Hay alguno que sí. es más, más jajas, como puede ser Legión Alpha que todos estamos hablando no, de... como primeras impresiones cultistas. o el de cultistas, pero luego se verá igual luego sale una lista loca de Legion alfa que decimos, Sí, como siempre como siempre, mira a Lennon con como la siempre. lista aquella de, de Vanguard de... de Marines, que nadie se lo esperaba y... Marines, sí, de sí, sí. verdad con los graphs y los... Exacto y su puta madre. Hay que darle una vuelta, uh -huh. el códex es súper amplio, así que chicos dejamos aquí el stream porque son dos horas y 12 todo el mundo tenemos que cenar sí <laughs> Y trabajar sí, mañana sí. y, y nada. El lunes que viene vamos a hacer lo mismo, pero hablaremos de las hojas de entrada. Que encima, si todo está bien, tenemos los puntos, ¿no, Hugo? Pero tenemos los puntos, sí. En principio, sí, pero ya veremos. Es que esto sí. Game Wars, oh, ya sabéis cómo va. Y a lo mejor tenemos hasta el index de Emperors Children, que igual no lo guardamos uh -huh. para otro programa, aparte. Ojo. Porque también habrá. Mira, viene, habrá Manu, viene Manu para despedirnos. Sí. Viene Manu para decir adiós. A ver. Manu. Por cierto, Manu, Manu lo habéis visto más ausente hoy, pero es que está malito. Está, con, con, la, está con la alergia con está en ataque. la mierda. ¡Tequila! ¿Qué pasa, alguna... tío? ¡Tequila! ¿Qué tal, máquina? Un abrazo, guapetón. Eh... Eh, Manu está sufriendo un ataque de alergia muy fuerte. Sí, sí. Que Manu... Estamos aquí en Getafe, los dos. <laughs> estoy hecho un culo, chicos. Sí, sí, estamos Manu hechos reventados. Está... Están los dos hechos caca. Así que nada, chicos. Hasta aquí el directo de hoy. Muchísimas gracias a todos por, por pasaros. Muchísimas gracias a todos los que habéis dejado aquí vuestro Prime. Se agradece un montonazo. Y nos vemos el lunes que viene con las datasheets del caos. Un saludo a todos, chicos. Hasta luego. Chao, chicos. Chao. Besitos.